Hola, ¿ahora? ¿Nada? ¿No se escucha? ¿No se escucha nada? Sí, ¿no? ¿No se escucha? A mí me sale que sí. Sí, ahora no. No sé, lo mismo lo habré dado yo a silencio sin querer. ¿Se me escucha ahora bien? ¿Todo bien? Claro, así llevaba yo aquí un rato hablando. Se oye bien, estupendo. Pues eso, nada. Eh, había dado las buenas noches y las buenas tardes. Y nada, había dicho que había empezado un poquito antes para, para que fuéramos más, para que fuerais entrando tranquilos y fuéramos saludando y demás. Os voy a ir poniendo por aquí los comentarios. Se oye bien, ahora sí, vale, estupendo. <laughs> gracias, gracias. Si no me podía pegar yo aquí un ratillo más. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Johnson, hacía tiempo que no te leía, creo. ¿no? <laughs> yo me he, estado, he estado tomando nota de algunas de las cosas de la serie y demás, porque como son tantas cosas. Buenas tardes, AFP. ¿Qué pasa, Bonita? Buenas tardes. Que eso, yo he estado tomando nota, ¿vale? He hecho el trabajo mmm, para hacerlo bien. Digamos, he estado tomando nota para hacer bien las cosas. Tengo muchas opiniones. Sé que creo, creo, que estamos todos igual. Que tenemos un montón de opiniones y que ya creo que no tenemos las cosas tan claras como en su día. Hoy he visto la serie. ¿Y qué te ha parecido, Amparo? ¿Te ha visto entera? Bueno, si te la ves del tirón es hasta mejor. Hola, Fuwaina. Buenas tardes, bonita. A ver, mi intención es eh, que comentemos un poquito, de acuerdo que nos apareció la serie. Acabo de ver a mi gata por aquí. No, vale, creo que me la he imaginado un poco. Eh, entera, yo la vi entera, vale, vale, ok, ok. Quiero saber cuántos no la hemos visto entera y cuántos no para pues, saber más o menos, para no fastidiarle la experiencia a nadie, básicamente. A mí me ha gustado mucho, a mí también. Yo, a, a, si le tengo que dar una nota, le doy un, un 15 de 10, porque me ha parecido, la verdad, sublime. Todo el mundo destaca la interpretación de Candela Peña, yo no voy a ser menos, porque es que me ha parecido increíble. Las cosas como son, la preparación que ha tenido que tener ese personaje, bastante, ¿eh? Yo entera, bonita, eh, vale, de acuerdo, muchas gracias, Isma. buenas tardes. <laughs> Creo que casi todo el mundo no la hemos visto entera, ¿verdad? Que estábamos todos con la misma sensación de ver el primer episodio y verla tan, tan real. A las personas que a lo mejor hemos seguido el caso, hemos visto después el documental que también está en Netflix y eso, es tan, tan real todo. De verdad, me daba miedo. Vi el primer capítulo y me entraron escalofríos. Las interpretaciones en general son muy buenas, buenísimas. Creo que todos los actores y todas las actrices han estado espectaculares, cada uno con los matices de su personaje, entiendo. Y evidentemente personajes más fáciles, más difíciles, que tienen a lo mejor más tiempo para, para mostrarse, ¿no? Digamos. No de protagonismo ni mucho menos, sino simplemente que tengan más tiempo para poder sacar el personaje a relucir que nosotros como espectadores lo podamos ver. Yo con Candela Peña he tenido un problema muy gordo y es que yo he estado llorando. Yo veía a Candela llorar y yo lloraba. Y yo decía, pero espérate un momento, ¿qué me está pasando? Me transmitía tantísimo su interpretación. A ver, que para ser mejor a mí, tampoco hay que trabajar mucho, pero en el sentido de, de pues, lo que estuviera diciendo, lo que estuviera haciendo. Pero maravillosa, maravillosa. Tengo que decir que la de Tristán Ulloa me ha gustado también muchísimo la interpretación. La, la del fiscal, o sea, la del fiscal no, perdón, la del juez instructor. Cristal. Tengo a una gata que está loca, ¿vale? Si me veis así que miro mucho lado y demás, se me cuela en el cuarto y me diría cosas suyas, ¿vale? Entonces, <laughs> tengo que estar pendiente, ¿vale? Tiene mmm, siete, ocho meses y todo lo que ve es un juguete. Así que si escucháis algún ruido raro, es ella. La del juez también, sí. Me ha gustado mucho también la interpretación. Me ha pasado algo curioso. A ver cómo lo explico. Y es que... El documental en sí, así a mí también la de Tristán parecía realmente el juez, sí, 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 sí. Por eso digo que las interpretaciones han dado miedo de, de, de lo reales que parecían, tanto por el parecido de los actores, por la caracterización, todo. Es que es todo, todo en conjunto ha hecho una auténtica obra maestra, porque es que es muy buena serie las cosas como son. La, lo que estaba diciendo es que me ha pasado algo muy curioso, que es que, a ver, cuando ves los documentales de crímenes, como por ejemplo el del caso Asunta, ¿no? que es de la serie que estamos hablando, pero me refiero a, al documental que hay sobre el caso, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? O por lo menos lo que me ocurrió a mí, ¿vale? Ustedes me vais poniendo por ahí que yo fui leyendo, que aquí estamos hablando todo, Pero voy a ir comentando, ¿vale? Y ustedes me vais escribiendo y vamos, vamos leyendo y vamos opinando. A mí me ha dado más dudas todavía, <laughs> a mí también. <laughs> Hola, cómo bonita, cómo estás, preciosa. Me alegra verte. A ver, lo que estaba diciendo, ¿vale? Cuando vemos un documental de crímenes donde nos muestran las pruebas y nos enseñan, en este caso, <laughs> en el de Asunta, ¿no?, una imagen de los padres que de cierta forma ya teníamos establecida, lo único que hacemos, o a mí por lo menos me pasó, repito, es mi opinión personal, eh, lo que te hacía era reafirmar más esa imagen que ya estaba, la de monstruos, la de un padre que hacía cosas raras con su hija, ya sabéis que no me puedo poner muy explícita ni muy... Con muchos términos en YouTube, ¿vale? Espero que me entendáis. Eh, se creó una imagen desde el principio, ¿vale? Yo sinceramente no puedo hablar del de momento en el que ocurrió, cómo se vivió y lo que pasó, más allá de lo que he visto. Porque a mí me pilló, mmm, si fuera de 2013, yo tenía 15 años y si es verdad que sabía del caso, me enteré de algo, pero no soy consciente de la, de, de la magnitud que había tenido el juicio social, ¿de acuerdo? He llegado a ver un paralelismo y una similitud con el caso de Dolores Vázquez. Se le juzgó antes de... Y cuando llegó el juicio, se le juzgó igual que se le había juzgado en la calle. ¿Entendéis por dónde voy? La prensa y la sociedad en conjunto... Digamos, no hizo un buen trabajo, la prensa vendió una imagen y la sociedad la cogió como acechada. A ver, desde un punto en el que si te venden a unos padres que mmm, suministran a su hija un montón de pastillas, el padre le hace tal fotos, quieto parado, que entiendo perfectamente que se cree una imagen que no es y que, aparte de que se cree, nos la creamos, ¿de acuerdo? Pero si partimos una danza a favor de esos padres, ellos no tuvieron en ningún momento presunción de inocencia. Ellos no tuvieron, o sea, ellos no fueron inocentes hasta que se demostrara lo contrario, fue al revés. Ellos tenían que demostrar que eran inocentes. Repito, no estoy haciendo ni de abogada del diablo, ni sé exactamente qué pudo pasar. No soy jueza, ni voy a dictar sentencia hacia nada ni hacia nadie. No sé si... Es, Entiendo que las cosas se podrían haber hecho mejor porque cuando las personas que vemos crímenes y, y tratamos crímenes y nos gusta y nos vamos informando y tal, vemos que hay según qué cosas que son erróneas, pero bueno, podemos tener esa percepción, pero que se haya hecho de esa forma por X motivo. Repito, es mi opinión y no vengo a juzgar ni nada, pero es lo que a mí me ha ido surgiendo a raíz de haber visto el documental y la serie, porque la serie de cierta forma nos ha mostrado el lado humano de todos los protagonistas que tuvieron que ver en la historia. No sé si me entendéis por dónde voy. Voy a ir leyendo, ¿vale? Ahí me han dado más dudas. <laughs> a mí me pasó que los actores me parecen tan piteados que los padres y al revés pienso que son mucho más culpables. No te entiendo por lo de piteados. Explícame, porfi. Buenas tardes a Qué tiempo sin verte por aquí. No vi la serie. ¿Hay cosas sin aclarar o todo está más o menos explicado? A mi parecer, y al de muchas personas por lo que he podido ir leyendo, por lo que me habéis ido dejando en los comentarios y demás, creo que tenemos más dudas que antes. Antes creo que teníamos una opinión más concreta, precisa y mm, eh, directa <laughs> hacia ello. ¿Vale? Yo he hecho un poco de, de retrospectiva, un poco de crítica mm, personal y social, porque yo también tenía una idea preestablecida. De hecho, hay uno de los directos que hicimos con Fati, que hablamos del caso Asunta, y creo que yo era mucho más directa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Al ver la serie, al saber que se han informado tanto para hacer la serie, para que todo fuera lo más real posible a lo que ocurrió tanto antes como después y durante. ¿Qué pasa si nos ponemos a analizar a una persona como Rosario Porto? Abro la pregunta, ¿vale? Os voy leyendo. Buenas noches, Jorge. Aparte, si fue alguien más, ¿dónde están los otros ADN? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo típico de no hay pruebas, pero tampoco hay dudas. El problema es que tú no puedes coger a dos padres y simplemente porque son sus padres y porque has encontrado... Es que vamos a ver, lo... me he informado y demás, ustedes sabéis con... que Miriam también lleva varias cosas de estas, le he hecho varias preguntas y aparte por pues, lo que ya podía saber y demás, ¿no? Están pruebas, evidencias e indicios, ¿vale? Contra ellos tenían pruebas circunstanciales e indicios circunstanciales, ¿vale? Eso no quiere decir... Ni que sean inocentes ni que sean culpables. ¿Por qué? Porque ahí se abre el otro debate. A ver, se abre el otro debate porque tú puedes decir que han sido ellos, pero ¿tienes verdaderamente alguna evidencia directa que te los esté señalando como autores del crimen? ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque tú puedes decir, vale, los padres han estado con ella, vale, los padres les han suministrado mmm, lorazepam o la medicación que fuera, ¿no? De acuerdo. O han estado probando con ella eh, un ensayo, lo que sea. Pero hay alguna, Ay, a ver, hay algo concreto que nos haga, no a nosotros en realidad, al juego o lo que sea, decir, vale, han sido ellos porque hemos encontrado que te digo yo, es que por ejemplo. Si se hubiera utilizado un arma blanca o se hubiera utilizado cualquier, yo qué sé, algo, ¿vale? Un arma. Que en este caso, ¿vale? Vamos a poner la cuerda. ¿Sabemos si se llegó a coger ADN de las cuerdas que se encontraron en el cuerpo de Asunta? Por ejemplo, alguien tuvo que tocar esas cuerdas para ponérselas en los pies y en las manos. Sabemos, en teoría, según toda la documentación que hay del caso, que los, las cuerdas perdón, encontradas en la casa de Montouto y las encontradas al lado del cuerpo de Asunta son iguales en composición. Sin embargo, decían que los trozos, lo, los extremos, perdón, de ambas cuerdas no coincidían. Vale, eso es como el debate que hemos abierto antes. ¿Qué te dice? Que son culpables o que son inocentes pues eso es lo que tienen que demostrar qué pasó que como se vendió una imagen porque se vendió antes de recordemos que antes de que se hiciese un, una antes de empezar a lo mejor con la instrucción con más pruebas o antes de tomarle más interrogatorios o antes de la prensa ya sabía cosas y la prensa ya estaba diciendo cosas. Por lo tanto, la gente, la sociedad, sabíamos cosas y luego hubo un jurado popular. ¿Creéis que desde el inicio ha habido una instrucción, una investigación, un juicio mm, objetivo? Ya se había vendido de cierta forma una imagen que no era. Pasa, por ejemplo, como con el Christian Bruckner en el caso Madeleine. Que sí, que el tío será un ser deneznable, que se debería de haber estado pudriendo en prisión desde hace un montón de tiempo, pero hay evidencias, indicios consistentes de peso de que Christian Bruckner se, lleva, se llevara a Madeleine. No lo hay. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ni estoy defendiendo a uno ni estoy defendiendo a otro. No me malinterpretéis. Simplemente es que no, no es tan fácil, en teoría. Ahora sí, si quieren coger un caso y cerrarlo fácil, si sí lo pueden hacer todo lo fácil que quieran, esto es como todo, pero en teoría no es así. Si se les juzgó solo con indicios, pruebas reales, no hubo, no hubo evidencia, no pudieron al 100% señalar que hubieran sido ellos. Y después, la otra vertiente es, si existe... El homicidio y el asesinato, y el asesinato con premeditación, ¿por qué los condenaron por asesinato si no pudieron demostrar que hubiera habido una premeditación del crimen? Tipo, pasa eh, en septiembre, pues que hubiera pasado que, que dos o tres días ya los ya lo hubieran estado planeando. Que eso sería una premeditación o que lo hubieran llevado a Montouto con la intención de. ¿Entendéis? Sí. Vale, eh, el suministrarle eso, vale, es una gran prueba. Pero en, en, en un juicio, o ante un juez, tú puedes decir, vale, le han estado suministrando. Todas las dos, todos los episodios de mareo han coincidido con que Asunta estaba con su padre. Su padre era el que sacaba la medicación para su madre. Pero todo eso son pruebas o indicios. Pero seguiría sin ser nada que te esté diciendo a ti que, han matado, que, que le han hecho eso a la niña ese día los dos, porque recordemos que fueron eh, han sido los dos los que cumplieron condena. Si fue el padre el que le estuvo suministrando la medicación, que era todo lo que tenían en contra de Rosario para que ambos tuvieran que estar cumpliendo la misma pena por los mismos cargos. ¿Entendéis lo que os quiero decir? En plan, hay que separar porque después, en teoría, en todos los juicios hay que llevarlo todo súper mascado, tú al juez se lo tienes que dar todo lo más atado posible para que se pueda dictar una condena justa a raíz de las pruebas, evidencias e indicios que se hayan ido recabando durante toda la investigación. Pero cuando te pones a pensar, dices tú, vale, de Rosario tenían la cámara, tenían que encontraron cuerdas en la finca, tenían que el cuerpo aparece cerca de la finca. Vale, pero eso que te dice a ti, que la llevó y que la pudo dejar allí, pero te dice que la mató, porque a lo mejor tú puedes pensar, igual que piensas que fue ella, porque la lleva a, a la finca, también puedes pensar que allí la estaba esperando una tercera persona a la que se la se lo encargó, por ejemplo. Porque igual que te vale una cosa, te puede valer la otra, porque para ningunas tienes una prueba que te indique que esta persona ha matado a esta. ¿Me entiende? Que no, vuelvo a repetir, no hago de, de, de abogada del diablo, nada, nada, nada. Ahora los veo humanos, antes horrible, eso es. Eso es lo que me ha pasado a mí. ¿Por qué? A ver, yo he tenido un familiar, ¿de acuerdo? Que ha estado tomando también medicación, ¿vale? para los nervios y para y para varias cosas más. Y esto es como todo. A ti te dicen que tú te tienes que tomar cinco pastillas al día, que te vas a poner mejor y tú te las tomas. Yo cuando he visto a Rosario, ¿vale? Me ha recordado mucho a ese familiar. No por esto, ¿de acuerdo? No por esto estoy quitando culpa ni estoy poniendo culpa. No. Simplemente... He podido, yo te, he podido ver a un familiar que mentalmente no estaba estable. Y os digo, era a lo mejor mmm, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y pues a lo mejor saltaba agresivo, o a lo mejor se ponía a llorar, o a lo mejor era, mmm, actuaba como un niño pequeño. Todas esas cosas las he visto. Eh, tanto mmm, realmente como en la serie. Y ahí es donde a mí me ha hecho el clic de a ver. Si ella está así mentalmente, de verdad, va a hacer todo eso con su hija, ¿con qué fin? Con el fin de quitársela de en medio, porque le estorbaba. ¿Para qué? Si de todas maneras no le estorbaba, ella tenía a su amante iba a y venía y hacía su vida. ¿En qué le podría estorbar ella Asunta? ¿O por qué querría quitarle la vida Asunta si realmente qué móvil había o qué motivo habría? Si te pones a pensar por el punto de vista del padre, a ver, ¿qué razón tiene para suministrarle pastillas a la hija? Ninguna, no hay justificación. No hay justificación, no hay excusa y no sé para qué sería porque evidentemente no lo sé. Pero eso, yo qué sé, vuelve a decirnos porque, venga, los episodios... De Mareo tuvo asunta con su padre, que era el que sacaba la medicación. Después, en los juicios, en, lo, en las declaraciones de ambos que hicieron en, en los juicios, nos da la sensación como que Rosario no sabe o no recuerda muchas de las cosas, mientras que Alfonso parece tener un poco, ¿vale? De memoria selectiva y a la vez mmm, muchas justificaciones. También os digo, a mí me preguntan, ¿qué estabas haciendo ayer al mediodía? Y puede ser que me pegue cinco minutos para pensarlo claramente, porque mmm, no me acuerdo. Pero, joé, le preguntan por... Eh, ¿qué fue? Le preguntaban por algo del día concreto del crimen y se acordaba, pero se lo preguntaban del día antes, que también se había activado y desactivado la alarma de Montouto, y no se acordaba si había echado o no había echado era algo así, no me acuerdo muy bien de cuál era. Para mí ella no era una persona estable y la niña me parece que le molestaba. Lo de que no era una persona estable es cierto. O sea, según su psiquiatra, su médico y tal, era una persona que estaba con trastornos de ansiedad y depresión graves. Había tenido más de un intento de quitarse la vida. Entonces, mentalmente estable no estaba. ¿Qué ocurre? ¿Por qué entonces hay en muchos juicios y en muchos casos donde a un criminal se le da el atenuante del tema de la salud mental y a Rosario, por ejemplo, no se le dio? Porque si hablamos de igualdad de condiciones para lo justo, o sea, para lo bueno y para lo malo, tenemos que hablar de, de igualdad de condiciones para lo bueno y para lo malo. Si no era una persona mentalmente estable... ¿Por qué no se tuvo en cuenta todos los episodios que decía, por ejemplo, el psiquiatra de que con la medicación que tenía podía olvidar perfectamente cosas? Yo no tomo medicación ninguna y a mí se me olvidan cosas todo el rato. Entonces, por eso os digo que hay muchas cosas que puedo llegar a entender, evidentemente sin justificar ni respetar, que si han sido ellos, le hayan quitado la vida asunta. A mí eso de medicarla, sea por lo que sea, los hace más culpables. Obviamente entiendo que es un delito, eso es. O sea, le podrían haber juzgado, que os digo yo, le podrían haber caído los cargos quizás por el tema este, ¿no? De haberle estado suministrando algo a la niña. O, o yo qué sé, incluso si se pone en miki eh, culpar al padre de algún tipo de delito de, de carácter sex. ¿Vale? Pero es que a ambos le cayó exactamente lo mismo por un asesinato que ni la policía, ni ningún cuerpo, ni la investigación, ni nadie, nadie, nada, pudo probar que la mataran ellos. A ver, entiendo primero que Asunta no se fue sola hasta la casa de Montouto. Entonces ya ahí hay una vertiente cerrada. La niña no se fue sola porque estaba una hora y, me, una hora y pico, creo que decían, y, y no tiene ningún sentido que la niña se fuera para allá sola. Además, la vieron las cámaras. Entonces, por ahí tenemos una. Vale, Rosario se lleva a la niña Montouto. Pero ¿en qué momento entra Alfonso? En la serie muestran como que iba atrás. Y en la, en la teoría que te dan de que tuvieron que ver los dos... Te muestran como que Alfonso sí tenía en cuenta tema cámaras, el móvil, etcétera, como que él se estaba cubriendo las espaldas. Pero, ¿qué sentido tiene que tú te tomes las molestias de saber dónde están las cámaras, esquivarlas, apagar el móvil? Si después no te vas a declarar, o sea, te vas a comer el marrón exactamente igual. Él en ningún momento vendió a la mujer, en ningún momento hecho balones fuera, no, 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 eh, inocente, 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 sí, explicaba lo que tiene que explicar, lo que queráis, pero qué sentido entonces tiene que a lo mejor se vaya ocultando de todas las cámaras, apague, bueno, ponga el móvil en modo avión, y se vaya andando desde la finca a su casa, para después, cuando lo cogen, decir simplemente soy inocente y ya está, es que no sé, no sé. Por eso digo que me ha creado muchas dudas y creo que a lo mejor entre todos en el directo podemos resolver algunas. De ahí parte todo y eso los hace culpables. Sí, pero por ejemplo, ¿vale? Vamos a compararlo con el caso Madeleine McCann. Los padres en teoría se daban a la niña. Y la niña ha desaparecido. ¿De qué son culpables los padres? ¿Del suministro de sedante o del secuestro? Serían culpables de haberle suministrado sedante a los hijos. Pero del secuestro. No, porque no, podían pro, no podrían probar, en teoría, que han sido ellos los que se han llevado a la niña de allí. Igual que, por ejemplo, no han podido probar que haya habido un ocultamiento del cuerpo. ¿Entiendes? Entonces, como no lo han podido probar, tú no puedes juzgar a una persona si tú no puedes probar. No has podido comprobar lo que estás diciendo, porque entonces ya es tu palabra contra la mía. Puedes ser culpable de una cosa sin ser culpable de otra. ¿Sabes lo que te quiero decir? No había huellas ni ADN, nada. Pero eso es lo que a mí también me extraña. O sea, el cuerpo, al dejarlo allí, la persona que fuera, o Rosario, o Alfonso, o los dos, o ninguno, y fuera un tercero. No habría ningún pelo, ninguna huella, eh, algo en la ropa que puedas cotejar o que puedas saber, a lo mejor ha estado en otro sitio. Porque después hay investigaciones que se hacen de una forma muy, muy minuciosa, porque es como digo, al juez, usted, al juez, la jueza, al que sea, se lo tienes que dar todo muy, 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 muy mascado. Y aquí en este caso, si, si se fijáis, en el momento en el que vieron a Rosario con la niña en el coche, a Rosario la. La metieron en prisión preventiva. O sea, es que eso, decirme también, es que ha habido muy pocos casos donde se ha hecho eso. Después hay cualquier criminal que tiene más derecho de fugarse o que puede cometer otro crimen entre que sí, entre que no, y no se dan tanta prisa. Entonces, claro, para lo bueno y para lo malo, pero en igualdad de condiciones. Porque a mí no me parece más peligrosa Rosario Porto Alfonso Bacherra que, por ejemplo, el Bruckner. Por poneros un ejemplo, y aunque sea. Mmm, Investigaciones y de esto distinta, pero entendéis el peso, o sea el peso no, perdón la diferencia. No los hace culpables del asesinato, pero un ensayo rojo, sí, o sea lo de, vamos a ver que a la niña le estuvieran suministrando pastillas y no una ni dos ni tres, porque para que una niña tenga un mareo como decían y de maya de maya era consciente, no eran ni una ni dos ni tres. Puede ser un ensayo, puede ser un ensayo. Pero, mmm, a ver, bueno, sí, claro, han podido estar suministrando de poco a poco y ese día, pero claro, si supuestamente Asunta muere por asfixia por sofocación, sí, era asfixia por sofocación, ¿no? Corregirme, porfa si me equivoco, y la ha suministrado 27 pastillas, o sea, le suministra 27 pastillas, pero después la matas tú. Tapándole la nariz y la boca. No, no lo termino de entender. A lo mejor no fue tapándola en sí. Puede ser a lo mejor porque dicen que los sedantes, las pastillas, no muchas gran cantidades de pastillas y demás, y una superficie blanda no son buenos amigos. Dicen que, que si tú estás eh, con muchas pastillas o estás con relajantes musculares y. ¿Me entendéis? Con pastillas que son fuertes y estás en una superficie blanda, te puedes asfixiar. Puede ser que a lo mejor asunta debido a la gran cantidad de pastillas que tenía. Que no lo justifico, repito. No me malinterpretéis, por favor, que sabéis cómo soy con estas cosas. Pero puede ser que debido a eso, al tumbarse en la cama o al tumbarse en algún lado, falleciera. Pregunto, ¿vale? Porque no lo sé. Y a raíz de eso ya decidieran dejar el cuerpo y simular como que había sido un secuestro. ¿Podría ser más que un asesinato una muerte accidental? alguno eh, eh, habéis pensado eso? En plan, ¿lo habéis llegado a pensar? Yo he pensado que pudiese ser una muerte accidental. Por eso quiero saber si somos más. Para mí, sí, para mí también lo son. Mismos medicamentos, los relatos compañeros y profesoras que la veían drogada. Exacto. Yo creo que todo comienza con la muerte de los padres Rosario. Yo estoy contigo. Estoy contigo porque como una familia que en teoría siempre ha ido bien, a partir del fallecimiento de los padres Rosario, va todo tan mal. O sea, ya Rosario se ha hecho un amante y Alfonso se entera, viene el divorcio, tuvieron así como un divorcio un poco complicado y conflictivo, que después, bueno, pues por la niña acabaron en buenos términos. Pero hablo otra vertiente. De verdad, y la hablo porque es que he tenido, he tenido una familiar con... Ese, ese tema en la salud mental y, y entre otras muchas cosas ¿Vale? Y puedo llegar a entender O sea, puedo llegar a entender No, porque no quiero que me malinterprete yo no puedo llegar a entender a un criminal ¿Vale? O a un asesino Pero una persona que está sumamente medicada Porque Rosario estaba muy medicada Tomaba mucha medicación Porque se la recetaban ¿Hasta qué punto no es manipulable? ¿Hasta qué punto si Alonso pone, ay, Alonso, perdón, Alfonso le dice, mmm, como sale en la serie, deja a este y yo te cuido a la niña? Hostia, si es que está medio impedida, le había dado una parálisis en la cara, estaba con un tratamiento súper fuerte. Claro que quieres que te ayude, pero él te está poniendo entre la espada y la pared. ¿Realmente lo está haciendo por amor a ti o por amor a tu hija o simplemente como un trato de favor, un trueque en el que tú dejas al otro y yo te cuido? Porque él después, por ejemplo, en el juicio se ponía muy bien puesto de no, 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 yo lo hacía por amor a mi hija, amor a mi mujer, no sé qué, no sé cuánto. Pero en teoría hubo una especie de chantaje. Entonces tú no lo estabas haciendo por amor. De cierta forma también se estaba pudiendo aprovechar de la situación de salud, tanto mental como anímica que estaba teniendo Rosario. ¿Entendéis? A lo mejor uso eso para empezar a suministrarle todo eso asunto para ir viendo para ir ensayando y por lo que sea a él a Rosario o premeditado mmm, pasó lo que pasó yo creo que todo comienza hay laguna sí hay bastante ya vamos tanto en el documental como en la serie por eso digo que está muy bien hecha eh, te deja con muchas dudas bueno el documental sí sentencia más pero es por lo que digo, nos vuelven a enseñar otra vez lo que había. Salen hablando y investigadores, policías y demás. Y, y si es cierto que conocíamos como una parte de la historia, la otra era los monstruos. Pero hostia, hay mucha gente que antes de convertirse en monstruo no lo era. O sea, no estamos hablando de que todo el mundo que mata tenga una mente perversa y lo haga queriendo porque le gusta matar. No. Yo también he llegado a pensar, y si a lo mejor. Rosario ese día, por lo que sea, tuvo otro episodio de los que había tenido de intentar quitarse la vida, echó mmm, las pastillas en la comida o en lo que sea y sin querer, por ejemplo, se lo dieron a la niña. ¿Entendéis? O la niña cogió lo que estaba, mmm, ¿me entendéis? Adulterado. Es que, claro, de verdad os lo digo, me han surgido un montón de dudas y, mmm, a ver, pues... Un juego sentenció y, por suerte, por desgracia, yo no soy nadie ni vamos a poder hacer nada. Pero es cierto que está bien que una serie te haga preguntarte tanto y te cree la duda de si realmente lo hicieron todo como estaban diciendo. Está bien que te haga criticarte a ti mismo o al pensamiento colectivo de hostia, ¿hasta qué punto.? Mm, X personas no pueden hacer un juicio social y ya da igual todo lo que intentes demostrar. ¿Me entendéis? Yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé. El para qué. Yo tampoco lo sé. Con un buen fin, ninguno. Ninguno. No hay justificación ni hay un por qué para que tú hagas eso. Que puede ser porque la niña era muy hiperactiva, que era muy reverde, que a lo mejor las noches que la tenía Alfonso... Mm, le daba las pastillas para irse, él. me da igual, eso no tiene justificación. Evidentemente, eso es un delito, eso está mal, y para nada, ya, ya lo digo, lo repito. Es mm, mi opinión, como yo he ido, digamos, eh, viendo y un poco las sensaciones que me ha ido, me ha ido causando y, y las preguntas, ¿no? El debate interior que yo misma me he estado haciendo, de joder, es que hay veces. Que las cosas están muy, muy, muy claras. Pero si fuese tan fácil, porque hay tantos casos sin resolver, ¿me entendéis? O sea, si fuese tan fácil como decir: padre, padre, madre, niña, casa, crimen, hostia, pues entonces por esa regla de tres decime cuánto, cuántos casos no se hubieran resuelto ya. Yeah. ¿Sabéis? Todo es muy extraño. Estoy contigo, Isma. Para dar, para matar así que se defienda ni que muerte sobre dos. o sea, si no, ¿para qué? No lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Realmente no lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. Pero es eso. O sea, si, por ejemplo, tú estás haciendo un ensayo. Ponte, vamos a, vamos a poner la situación. Tú estás haciendo un ensayo para envenenar a una persona. En este caso, con pastilla. Evidentemente, si estás haciendo un ensayo es porque tú no sabes. ¿Cuánto va a aguantar esa persona? Vale Tú ponte Que la primera vez le, sumi le suministras 5 Porque entiendes que Una es normal, dos puede ser a lo mejor normal Y lo puede digerir cuerpo Tres ya es más complicado, vamos a poner 5 Y está mareada Y sin más al, al, al fin de semana siguiente o al otro, porque no me acuerdo exactamente, me tenéis que perdonar, pero de los días porque no, no me acuerdo. Pero ponte que si no era el fin de semana siguiente, a los dos fines de semana siguiente. Como la primera vez le diste 5 y no pasó gran cosa, vamos a darle 15. Vamos a triplicar lo que le hemos dado. Y tampoco pasa nada. Y ahora le das 27. Y acabas asfixiándola. Uf, no sé, no sé, puede ser. Cosas más raras se han visto, cosas más mm, peores se han visto, mentes más perversas hay, repito. No tengo ni idea. Por eso mismo quería hacer esto el, el derecho y que debatamos y que lo veamos. Lo que no es normal es que la drogaran. Exacto, eso no es normal. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo de Maddie no creo que los padres la mataran como tal. Pienso que pudo ser un accidente, pero sí pienso que ellos la ocultaron. Exacto. Yo estoy contigo, Ato. Yo estoy contigo. Pero claro, es lo que he dicho antes. Puedes probar que a lo mejor los padres... Bueno, no puedes probar que la sedasen porque no está el cuerpo, no está la niña, no puede decir, no puede saber. Pero aunque tuvieras prueba de que la sedaran y que la estuvieran sedando, por ejemplo, durante todo el tiempo que estuvieron en Playa de Alup, ¿Seguiría sin ser una prueba que te diga a ti que ellos tienen que ver en muerte, secuestro, ocultación? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y si lo tomo asunta porque estaba de sus padres, también podría ser. Claro, por eso digo que como no hay nada concluyente, repito, concluyente de esta persona mató a esta por esto, por esto, por esto, por esto. No por el móvil, ¿vale? Sino por lo que hemos encontrado. No habría dudas, pero si tú te pones realmente a analizar, hay dudas. Y si hay dudas es porque hay cosas que no se han llegado a encontrar, a resolver, a dar una respuesta. Si no hay cosas a las que se le ha podido dar una respuesta, como por ejemplo, ¿dónde estaba Alfonso cuando supuestamente Rosario estaba en la finca de Montauto con Asunta? Si tú no sabes dónde estaba... No lo puedes posicionar en la finca, puedes dar por supuesto que estaba y puede ser probable que estuviera. Pero tú no puedes situar a una persona en el punto A si no tienes pruebas de que esa persona haya llegado al punto A. Que puede haber llegado, por supuesto. Que puede haber estado, por supuesto. Que podía haber hecho algo, también. Pero es que se dio todo por probado cuando había muchas cosas que estaban en un supuesto. ¿Me entendéis? Según la serie, le daba la base para Rosario para ir con la amante. Pero Rosario, o sea, no, porque en teoría en la serie te dicen que los episodios de mareo coincidían con el fin de semana que Asunta estaba con el padre, que además era el que compraba la medicación de Rosario a la farmacia de enfrente, creo que era, o de la calle de atrás. Claro, por eso en la serie, sí, si hacen como más, a mí mi sensación, ¿vale? Hacen como más hincapié a Alfonso, creo tema fotos tema lo sepan, tema la niña está contigo los fines de semana y el lunes va mareada a marear la clase había hostia había más cosas graves en contra de Alfonso que en contra de Rosario él siempre la pro, él siempre protegía a su mujer y eso no es normal estoy contigo ahí también sí me ha dado también esa sensación que, que el enamoramiento era extremo Extremísimo, extremísimo. De as, eh, te tiras de un puente, yo me tiro contigo. Ese tipo de amor. De aquí vamos los dos para adelante y, y mm, los dos de la mano. ¿Me entendéis? Los dos en el mismo barco. Porque si no, hostia, si tú de verdad eres inocente y tú de verdad. A ver, claro, te iba a decir, mm, demuéstralo, pero claro, es que ellos, por mucho que decían, que vuelvo a repetir, que lo digan no significa que lo sea. Pero no estaría peleando más en la cárcel o no habría hecho, no sé, no sé, no sé. Es que pf, me explota la cabeza, de verdad, tengo muchas dudas ahora mismo. Lo mismo pasan dos o tres días y se me asienta todo un poco, pero mm, es que terminé de ver la serie allí el último capítulo. Y ya os digo, he tomado apunta y todo, para que no se me fuera nada. A mí lo de la cuerda y que pareciera niña tan cerca de su casa es raro. O sea, ¿cómo explicas tú que la cuerda que se ha encontrado en la escena del crimen, o sea, en el lugar donde se ha encontrado el cuerpo, sea igual que la que tienes en tu casa. Casa a la que has estado en esa tarde en un cierto periodo de tiempo. ¿Cómo justificas tú eso? A ver, aunque haya sido tú... ¿tú qué justificación pondrías? Pues yo no sé qué hace eso ahí, yo no la he cogido, yo no la he tocado, yo esa cuerda no la he visto nunca. ¿Fueras o no fueras? ¿De acuerdo? Si te preguntan, tú no vas a decir sí, sí o yo. Entonces, eso en cuenta, las excusas o justificaciones que tú podrías poner es yo esta cuerda no la sé, yo esto no lo he tocado, yo no tengo ni idea, bla, bla, bla. Si te dicen que esa cuerda es tuya, que tú has sido, 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 tú has sido y tú dices 20 veces que tú no has sido, ¿Tú no crees que una persona con la inestabilidad mental que tenía Rosario por su cosa y por las pastillas y por lo que estaba viviendo fuese culpable o no? Pero evidentemente son sentimientos que vives, ya sea ansiedad, tristeza, mmm, lo que sea. ¿Qué más vas a decir? ¿Qué más vas a decir? Vale, pues ya está. Si es que de todas maneras ya me habéis sentenciado, si es que estoy en prisión, si es que no se ha hecho un juicio, si es que llevo dos años en prisión preventiva y en el juicio voy a intentar demostrar que soy inocente y tampoco. ¿Entendéis el punto? Que evidentemente estoy contigo, Viti, que la cuerda aparezca en la casa donde estuvo esa tarde y al lado del cuerpo, que el cuerpo se encuentra cerca de la casa, hostia, tiene pocas salidas. Tiene muy pocas salidas. Mm, mm, hostia, tiene que ser alguien que te quiera echar muerto a ti ¿Me entendéis? Tiene que ser alguien que quiera que tú te comas el pato Y para dejar las cuerdas en una casa que es tuya Que no creo que toda tu familia tenga llaves O tu círculo cercano toda tenga llaves Se van cerrando puertas A ella la detuvieron en el momento que la cogió la cámara de la gasolina Y ella dijo que se, ella dijo que se había quedado estudiando Exacto es cierto, ella dijo, yo a la niña la he dejado en casa estudiando, claro, y después la ven por la cámara y lo primero que piensan es, nos ha mentido, es por algo. Y estoy de acuerdo, o sea, como medida preventiva está bien, pero igual que lo, lo has tomado como una medida preventiva, que está bien, repito, porque tú dices, venga, vale, pues hemos tenido esta prueba, hecho lo otro, pues por el riesgo de fuga o por el riesgo de lo que sea, la detenemos, le hacemos un interrogatorio más concreto, más amplio, de más tiempo. Vale, vale. Pero, a ver, ¿a qué, ¿a qué hora pasó por la cámara? A las seis y pico, ¿no? Seis y veinte, seis y media. Y en teoría, la hora de la muerte de Asunta, que eso no lo dicen en el documental, pero creo que era de siete a ocho. Establecieron el horario. Porque no se le tomó tampoco temperatura al cuerpo, que eso es otro. O sea, coño, que yo no te digo que sean inocentes, de verdad, yo no digo que sean inocentes. Pero, hostia, si no le tomaron la temperatura al cuerpo y había cosas que no había digerido en el estómago, ¿cómo pueden concretar que murió estando en la finca de Montouto? Por ejemplo, ¿entendéis? Porque establecieron el horario de 7 a 8 que era más o menos horario de la niña pasado por la cámara a las seis y media con la madre, pues mientras que llegan y no veinte treinta minutos la niña muere o no muere o vemos y entendéis si por ejemplo hubiese una fecha una hora de la muerte que diga pues mira mmm, será todo la hora de la muerte a las diecinueve y cuarto o sea diecinueve quince vale pues a las dieciocho y media pasa por aquí tanto tiempo llega a la finca que la que la hemos visto en el coche con la madre y muere ¿Vale? ¿Vale? Ya tienes ahí, por ejemplo, una prueba más de que la madre puede estar involucrada con el crimen. Pero es que si no le tomaron ni siquiera la temperatura al cuerpo. Ella mintió en la declaración sobre qué hizo aquel día, sobre qué hizo con la pequeña asunta. Sí, 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 sí. Mintió. Mintió, se equivocó, lo que sea, pero es verdad que no dijo la verdad. O por lo menos no la dijo completa. Decir que a la niña la dejó en tu casa estudiando y ahora la ven contigo en el coche, mmm, tampoco tiene salida. Que tú ahora quieres decir, no, vino conmigo, después la dejé. Mmm, ya, se lo pueden creer o no se lo pueden creer. Lo que tienen en lo harto de la mesa es que tú has dicho A y ahora la has cambiado por B. Y ya eso mmm, no cuadra porque encima ya tienen algo que te está diciendo que la niña estuvo contigo. Claro. Y dijo que iba al baño, era mentira, que la policía la pilló, que si no, también. O sea, eso, por ejemplo, a mí me ha hecho pensar, ¿vale? <laughs> eh, tal y como lo recrean en la serie, y en, y en teoría creo que fue así, eh, eh, Rosario llega con Alfonso y la policía a la finca de Montouto. Desactivar la alarma y tal, que es cuando dice que siempre que entran tienen que desactivar la alarma. ¿Vale? Pero nada más que entra, intenta ir al baño. ¡Hostia! Eso es normal que a todos los mortales nos haga pensar que, vale, va al baño y ahora se encuentra en la papelera de al lado de la puerta del cuarto de baño unas cuerdas que son iguales a las que se encuentran en la escena del crimen. Hostia, a ver, repito, es que es normal. Es normal, es normal que se sospechase desde primera hora de Rosario. Que sí. Y del padre a lo mejor también. Pero, ¿qué sentido tendría que tú mates a alguien en tu casa, principal o secundaria? Me digo, ¿vivas en, en esa casa todos los días o vayas de vacaciones? Y tú dejes allí las cuerdas que has usado para atarle los pies a la víctima. Tío, de verdad, es raro también eso. O sea, yo me lo pregunto. No te da por llevarte esos trozos de cuerda y tirarlos también allí al lado del cuerpo, por ejemplo, como se quedaron los que los que estaban en los pies. Mintió muchas veces que volvió por una bolsa que no fue con ella. Después que sí sí. Después también dijo que que Asunta se quedó estudiando, pero que después ella volvió y le dijo que le iba a acompañar a la finca y que se la llevó a la finca, que es cuando la caza la cámara. Pero que en la finca le dijo que la llevase de vuelta a casa y que ella la llevó. No me lo creo. O sea, si tú has hecho un recorrido de 10, 15, 20 minutos y vas solo a por una bolsa o a por unos bañadores, creo que era, tardas más en llevar a tu hija a tu casa y regresar que decirle, espera un momento, que voy a coger los bañadores y nos vamos. Ahí hay poco, hay poca réplica posibles. O sea, yo no me puedo llegar a creer que una persona vaya a hacer mm, dos viajes. Cuando va a tardar menos entrando un momento, cojo los bañadores, ¿no? Y me voy. ¿Me entendéis? En una declaración dijo que su ex la había maltratado por Alfonso. Lo desconocía, ¿eh? Ese dato lo desconocía. Porque quería mirarla de manera diferente. Con la mujer no había intimidad, Rosario tenía amante. Mira, pues, por ejemplo, eso. Eso sí me va cuadrando más. Y si a lo mejor. Los fines de semana, que Asunta se quedaba con Alfonso. Y ponte que Rosario, alguno de ellos, se iba con el amante. No saliese ese perfil. ¿Entendéis? No saliese ese perfil de Alfonso, porque además, que hecho nuevamente es que, a ver, pero coño, mmm, que tengas unas preferencias íntimas con chicas de, de cierto lugar y que ahora tu hija mmm, pertenezca al mismo lugar, cuanto menos es raro. También, pero nuevamente eso no te indica que haya tenido que ver en el crimen, crimen como tal, crimen de matar a una persona, ¿vale? Lo puedes llamar depravado, lo puedes llamar monstruo, lo puedes llamar pedófilo, pederasta. Mmm. pero a la hora de la verdad, que a una persona le guste mmm, cierto material íntimo, que además no era tampoco de menores, era de personas adultas. ¿Te hace pensar que lo haga con su hija? ¿O a lo mejor tenía otro tipo de fetiche, otro tipo de fantasía? Repito, no lo sé. Estamos opinando y demás. Pero coño, me es todo tan raro a la vez que creo que fueron ellos, porque de cierta forma creo que fueron ellos, porque una tiene lógica y razona. Pero hay tantas cosas que me gustaría entender, no por nada, sino por entenderlas porque son dudas que me han ido surgiendo. Rosario tenía un amante, eso es, un, un, de Vedra creo que era, ¿no? Estaba cercano a, a donde vivían. Viendo la serie me dio la impresión de que él no soportó al amante de ella, le hizo daño a la niña para hacérselo a ella. Nunca lo había pensado, pero ayer me vino después de ver la agresividad. A mí también. El problema es que creo, creo, ¿eh? que no hay constancia en plan, no sé si ese perfil agresivo de Alfonso ha sido por un poco eh, tema creativo, un poco eh, conveniencia de guión y tal, no sé si es que eso está documentado que era así, no sé si es que en algún momento Rosario dijo que Alfonso se había puesto agresivo al enterarse de lo del amante, no lo sé, ¿eh? pero yo he llegado a pensar también, y de hecho lo tengo apuntado ahí, que Quizá fuese Alfonso el que lo hiciese todo intentando incriminar a Rosario. Entonces, con mantenerse él en la misma verdad de Rosario, de yo no he hecho nada, yo por la, por la tarde no he visto a la niña, en su caso, mmm, yo no he estado en la finca de, de Montoto, ta, 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 ta. pues estamos diciendo los dos lo mismo, lo vamos para adelante, tú vas a pagar el pato que he hecho yo. Y de cierta forma, mato a dos un tiro. Pero volvemos a lo mismo, son como suposiciones. Sí, que es verdad que a mí también me ha dado esa sensación. Porque en la serie te ponen dos opciones: o fue ella sola, o fue ella con él. Pero no te muestran una tercera que sea él solo. Y sí que a mí, por lo menos, me hubiera gustado verlo, pero por ver el enfoque que le daban. No por nada, no por el crimen en sí, sino por ver qué teoría o qué opinión tiene el creador después de haberse documentado tanto y de haber estado tan cercanos a personas y tal que han tenido que ver en el caso, ¿cuál es la opinión o teoría que tendría él en el caso de que fuese así, que lo hubiera hecho solo Alfonso? ¿sabe? Rosario no estaba muy lúcida. Otra vez, a mi parecer, no quería decir nada por no meter la pata. Claro, sí, 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 sí. Y además con tanta medicación y demás, es que... No estás lúcida, a lo mejor te están culpando de algo que no ha sido. O, o, pf, o ponte tú que te has puesto de pastillas hasta arriba, lo has hecho y no te acuerdas. Que repito, de verdad, no me quiero poner pesada, pero por si acaso, que no me malinterpretéis, que no quiero justificar para nada que aquí la víctima es asunta. ¿De acuerdo? O sea, es a una niña a la que le han quitado la vida, joder, y, y es duro y ella es la primera y la víctima. Del proceso que después Rosario decidiera quitarse la vida, no sé por qué pudo ser. Si por no soportar la cárcel, si por ser inocente y no aguantar más estar allí metida, si por tener realmente la culpa y no aguantar la conciencia. De verdad, por eso digo que me ha causado muchas dudas y tantas cosas que no. No, no entiendo, o sea, puedo entender que, por ejemplo, Jeffrey Etting se suicidase, se quitase, perdón, YouTube, la vida en, en prisión, porque evidentemente iba a ir para adelante, iba a caerlo, iba a perder absolutamente todo y tenía gente a quien arrastrar con él. Hasta ahí, vale, pero ¿por qué lo, por qué lo hizo Rosario? ¿Entendéis? Tengo la duda. Y ella, para romper en eso con su marido, queda el libre. Exacto, yo eso también lo he pensado como pasa eh, eh, en los casos que hemos visto más de una vez. Matrimonio, niño. Matrimonio se rompe, niño, fuera. O sea, para resumir el proceso, en la mente el niño es un objeto, tú no estás conmigo, por lo tanto no somos un matrimonio, no tenemos familia, cada uno por su cuenta. Y si yo ahora te puedo mmm, joder la vida lo máximo posible, lo hago. O sea, también está la posibilidad esa. ¿No? Por ejemplo, que Alfonso lo hiciera para hacerle daño a Rosario por el tema del amante y demás, o que le hiciera Rosario para partir la conexión que tenía con Alfonso de la niña Nos Une, estás viviendo atrás mía, te tengo que estar dejando a la niña, tú entras aquí cuando quieres, tienes llave. ¿Entendéis? Las tres posibilidades de que fuera Rosario, fuera Alfonso o fueran los dos son posibles, pero sin embargo solamente se ha tenido en cuenta. Que hayan sido los dos en conjunto. Alfonso siempre ha mantenido su inocencia y pocas pruebas hay contra él. No tiene sentido, no le des vueltas a esa parte. Se da le falta de preocupación. Además de Alfonso, le veía bien tener asuntos. Así sería con Rosario, que era lo seguro que tenía. Este sí que no tiene móvil ninguno. Oh, sí. Es verdad. Sí, claro, porque si sí, Alfonso estaba tan enamorado, pero bueno, a lo mejor ya no era un amor puro, bonito, incondicional, de yo te cuido, tenemos una familia y aunque estemos divorciados, la niña incluso ha sido parte de mi vida. Entiende, A lo mejor ya era por cuestión de orgullo, por cuestión de huevos, porque además Alfonso, creo, no que dependiese de Rosario, pero sí de cierta parte todo el poder adquisitivo que Alfonso tenía provenía. De todo lo que tenía la familia de Rosario y Rosario. Entonces, ¿hasta qué punto no le puede dañar el ego? O sea, ¿hasta qué punto no le puede dañar a un hombre el ego? El hecho de que tu mujer, que es más exitosa que tú porque es una abogada de prestigio en Galicia, que sus padres también han tenido un buffet y son súper conocidos y tal. Eh, todo el poder adquisitivo, lujo, entenderme, ¿vale? Eh, el ir, venir, viajes y tal, lo tienes por. En parte de por con quien estás. Mm, sois los primeros en adoptar una hija asiática en Galicia. ¿Se formáis como esa, esa familia, no? Porque el matrimonio ya había sido idílico. ¿Se formáis ese perfil de familia idílica? Y ahora tu mujer te pone los cuernos. Y te enteras el día de reyes. Ese esa, eh, ¿cómo se dice ahora? Mental breakdown. <laughs> Me entendéis ese eh, cómo te tiene que dejar la cabeza eso lo que tú llevas teniendo durante tanto tiempo y la idea que tú te has creado del sueño en el que estabas viviendo se parte en dos segundos porque te ha dado por coger el, el portátil de tu mujer y has descubierto que tiene un amante sí asunta pudo acusarlo perfectamente de algún tipo de x sí Sí, o como decían que Asunta supiera que, que, que a los abuelos les pasó algo por mano de una tercera persona y que no fue todo natural. Sí, 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 es cierto. Claro, pero por poder puede ser cualquier cosa. O sea, si, por ejemplo, ¿vale? Uf, ¿Qué te digo yo? Mm, ponte, ¿vale? Vamos a recrear una situación ficticia. Yo tengo, ficticia, ¿vale? Por favor. <laughs> yo tengo una familia. Mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana, yo y otro hermano. Y ahora, algunos de todos nosotros estamos tomando medicación. ¿Vale? Ponte tú, eh, mi padre, está tomando una medicación súper fuerte. Y yo, por poner, soy una persona mentalmente inestable que llevo un año mmm, sufriendo acoso. Sufriendo bullying, sufriendo algo que a mí me replantea si verdaderamente quiero seguir viviendo. Y utilizo las pastillas que toma mi padre bajo prescripción médica para quitarme la vida. Ante la policía, investigadores, juez, ¿hacia dónde creéis que apuntaría todo? Os voy leyendo, ¿vale? Mientras me vais contestando. Recuerdo que se habló de que un encapuchado intentó secuestrar a Asunta. ¿Ha quedado aclarado si fue realmente un bulo algún tipo? Creo que no fue un intento de secuestro como tal. Decían que ella, Asunta, decía que la habían intentado matar. De hecho, la chiquilla, la pobre, se hizo una foto y tenía como el, el cuello, una de las partes del cuello como colorada. Ella no se lo inventó. O sea, realmente yo no creo que Asunta se estuviese inventando nada. Creo que estaba pidiendo ayuda a gritos. Pero, ¿cómo pide ayuda a un niño, por muy inteligente que sea, si lo están intentando matar a sus padres? Por poner, ¿vale? ¿Cómo podría llegar a pedir ayuda? Porque con 13 años, ¿tú te replanteas si te pueden llegar a creer si tú dices que tus padres te están intentando matar? Ella ya dijo que le estaban suministrando pastillas o polvo blanco y vio que cambiara algo. Realmente. Claro, si tú ves que estás diciendo eh, me están suministrando algo para x enfermedad que yo no tengo y no ocurre nada, esto es como si tú vas a denunciar una vez a comisaría porque te han robado, te han pegado, te han intentado matar y no te echan cuenta, vas a ir una segunda. Uf, es que es complicado, es un caso complicado realmente. Por eso mi teoría es que los acusaron solo con indicio. Fue indicios y pruebas circunstanciales, ¿cierto? Quizás se hizo mal a dormida en alguna ocasión para ver qué hacía el padre y nunca lo denunciaron. ¿No sería el padre? Yo he pensado también que pudiera ser padre porque Alfonso tenía llaves. Sí, sofocación, gracias, Ufaina, que no sabía si la había dicho bien. Igual si se asfixia solo, igual es un asesinato. No, porque un asesinato es cuando existe una premeditación del crimen tipo yo compro unos objetos o yo te llevo a un sitio donde sé que te voy a quitar la vida. Pero si yo te doy a ti unas pastillas y tú mueres por las pastillas, sí sería un asesinato. Ahora, si yo te doy a ti unas pastillas y tú mueres por asfixia, ¿me entiendes? No es que te haya dado un infarto, no es que te haya dado un, un, un fallo cardiovascular, no, 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 por asfixia. O sea, por, por afisia, por sofocación. No es, es que no es lo mismo. El cojín de la cama sí tenía resto de saliva, por eso lo de la sofocación. O sea que, en teoría, después de esto que me has dicho tú, te lo agradezco, FP, podríamos decir que de cierta forma se pudo llegar a utilizar el cojín tal y como dicen en la serie, ¿no? Porque eso sí que es verdad que en el documental y tal no recuerdo... Que saliera pero entonces claro pudo haber sido con el cojín allí pero en el cojín claro que dices tú en el cojín cogieron huellas pero es que aunque cojan huellas de las únicas personas que va a haber es asunta alfonso y rosario que eran las personas que iban a esa casa Sí, yo lo pensé cuando la primera teoría que ella le da al sumo y se le va de las manos, exacto. Yo lo pensé también. De ahí si ella después de haber peleado con Alfonso o haber peleado incluso con la propia Asunta, tuviera esa, eh, esa idea de hacerse algo negativo a sí misma y por X o Y, por volver a pelear con Asunta o por otro, o, o, otra cosa que pasara entre medio, tuviera ese shock, que vuelvo a repetir, que no justifico, pero es por intentar entender, porque es que la mente humana es muy jodida, ¿eh? La mente humana es muy complicada y es muy jodida. Y, tío, esto, esta serie creo que también a mí por lo menos me ha hecho ver lo frágil que somos mentalmente en muchos aspectos. Porque Rosario era una persona normal y corriente, sin ningún tipo de enfermedad mental, nada. Gordo me refiero. Y fue todo a raíz de la muerte de los padres. Y una muerte natural de un familiar es algo que tú no puedes parar. O sea que no estamos exentos nadie, me refiero. ¿Quién no nos dice a nosotros que el día de mañana se nos muere un familiar al que estamos súper mega unidos? Y nuestra mente colapsa y cambia hasta tal punto en el que percibimos la vida de una manera totalmente distinta. Eso querría decir que somos malas personas. Es que se abren, se abren muchos debates. Se abren muchos debates. Y son cosas serias. Porque no es que tú me digas, me he drogado y me he puesto hasta el culo y he matado a alguien. No. No. Para mí empieza con lo de la amante, que es cuando te molestan los hijos. Pero bueno, entiendo que te puedan molestar los hijos si tienen tres, cuatro, cinco de años. Pero con trece años sí si ya la había dejado más de una vez sola. O tenía a Alfonso al lado, o estaba la madrina, ¿no? La mujer mayor que cuidaba de ella. Sabe, que sí que puede ser, repito, todo es posible. Todo es posible porque lo hemos visto en muchos casos y, y, y bueno, no íbamos a ver tampoco nada fuera de lo normal. Pero joder, te lo juro, la serie creo que me ha dejado peor que antes de verla. Y mira que tenía ganas de verla, ¿eh? Estoy contigo yo, quiero un saludo. <laughs> para mí, que asunto descubrió que sus padres asesinaron a los abuelos maternos para que Rosario heredara. Puede ser también. Puede ser también que esa es la... Si no recuerdo mal, es una de las teorías que ponen de Alfonso diciéndole, mmm, asunta sal, asunta va a hablar, tenemos que hacer algo. Pero hostia, qué frío, ¿no? Que, repito, puede ser totalmente probable. Mmm, pero qué frío, ¿no? En plan, tu hija se ha enterado que hemos matado a tus padres, la vamos a matar para que no hable que repito que puede ser totalmente posible pero entonces estamos hablando de unos puñeteros psicópatas sino de los dos de uno del que lo ideara no y si llegaron los dos a la misma conclusión por los dos evidentemente Sí, Rob puede ser lo que dice de algo accidental pero su ministro y si fueron tantas también ha pensado que fuese intencionado sí hombre 27 pastillas no no es sin querer 27 pastillas no es sin querer. Evidentemente. Eso es como si tú me dices: si una persona tiene 20 porrazo tú no puedes decir casi una muerte accidental. Distintos que tenga uno. Pero 27 pastillas, hostia puta, es que no fue poco. No fue poco. Yo he a pensar que Rosario estaba mal y hasta ahí puedo decir. Para mí la condena es justa. A mí no me quedan dudas. No, a ver, de que fueran ellos yo no tengo dudas tampoco pero no tener dudas de que de cierta forma fueran ellos no significa que a lo mejor todas las preguntas que puedan surgir tengan respuesta, o sea no que tengan porque todo tiene un porqué ¿no? sino que sepamos la respuesta Alfonso sigue vivo, Rosario se llevó la verdad a la tumba y Alfonso se la va a llevar también, Alfonso no va a hablar no ha hablado antes, dudo muchísimo que hable ahora y ya ha dicho en más de un escrito que en cuanto salga, decide su destino. Yo no tengo dudas por la culpa y por enmarronar a Alfonso. Yo creo que hay dos cosas separadas. Una es que el padre la daba para hacerle fotos durante tiempo y otra es el desencadenante que añaba a contar que mataron a los abuelos. Uf. Ambas dos son muy fuertes y puede perfectamente ser por lo que digo, porque hemos visto muchas cosas y, y por suerte, por desgracia, no, no nos asombramos ya de que algo así pueda suceder. Lo que está clarísimo es que si fue premeditado, no lo tenían pensado. Es que si fue premeditado, no lo tenían pensado para ese día. No, no te he entendido. Sí, Lara. Buenas noches, buenas noches, Amar si sí, Rosario estaba tan mal de la muerte de sus padres, tenía tantos problemas, no andas mamoneando con amantes, Si Tienes un problema como tal, no estás para andar pasionando con otro hombre. Es cierto. Pero y si buscaba, o sea, no tenía ganas de vivir ninguna, estaba mmm, asqueada de su matrimonio, estaba asqueada de su vida, ta, 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 y se busca así una alegría. Uf, que sí si es verdad que si tú estás súper mal, estás súper... Mmm, Mal mentalmente, estás tomando pastillas tomando medicación, puede ser que no tengas tiempo para estar con esas cosas. Es totalmente, sí, sí. Sí. O sea, o se te mueren tus padres y no vas a estar pensando en buscarte un amante. Bueno, y lo que dijo también eh, la mujer policía que estuvo con Rosario, que de buenas a primeras le empezó a hablar de su amante. Hostia, ¿qué, qué explicación le busques tú que una mujer que acaba de perder a su hija? Se ponga a hablar con la policía de lo feliz que está con su amante. O sea, no, no, te, no tiene sentido. Yo lo veo a él, la cabeza pensante, frío calculador. A mí también es lo que me ha dado que pensar. ¿eh? Y al revisionar todo lo que había de juicios y demás, no sé, lo veo a él como más sereno, más puesto, más con la cabeza fría de pensando esto sí, esto no, esto mm, por aquí, esto por allí, que a ella. A ella la veo nerviosa, la veo una persona. Que no sabe por dónde salir porque sabe que la están señalando, saben que la están culpando, se pone nerviosa, sufre ansiedad, sufre depresión, está medicada. Hay para cosas que no tiene respuesta, o bien porque no quiere, o bien porque realmente no las tiene. Joder, es que de verdad me entra ansiedad y estrés a mí, pero coño, lo que dice Atos, si estás mal no haces eso. Sí, ahí también estoy de acuerdo. Hola Roy a todos, entro por primera vez a tu canal en el chat. Bienvenido más o oh, bienvenida. <laughs> Buenas noches. Espero que te sientas como en casa. A veces las cosas no son tan difíciles. No te olvides de Caroline, porfa, necesitamos saber. Un beso, mi niña, la señoría. Muchas gracias, Merarda, ¿no? Caroline, bueno, hemos hablado, hemos estado hablando de, del caso, hemos hecho algún directo que otro. No he hecho más nada porque al no haber novedades ni nada entiendo que, que, que bueno que no voy a volver a decir lo mismo pero sí todo lo que veo lo comparto eh, he estado también he seguido difundiendo el caso y demás y lo sigo de cerca y joder esperemos que algún día pues pueda se pueda saber dónde está Caroline qué pasó y evidentemente porque pues, la gente que tenga que ver pues pague bienvenido a todo lo que vais llegando gracias a hola Mimiri once buenas noches hay casos que se han resuelto solo con indicios sí este, por ejemplo, que repito, que hay veces que los indicios son indicios y, y aún así te están señalando algo y no tienes por qué estar equivocado. Pero se junta el que a lo mejor no habían encontrado evidencias concluyentes y tal con que ya se había vendido, que ellos eran los culpables sin que ni siquiera lo pudieran haber con, podido comprobar. Alguien con 27 fidades no se puede defender, lo matas con una mano. ¿sí? Es cierto, o sea, con, con tanta con, con semejante cantidad de pastillas, una niña de 13 años que a lo mejor ya un día sepa que es para tema muscular, eh, te puede dejar ca no cao de inconsciente ni nada, sino profundamente dormida. 27. 27. Y es que. ¿Y si a lo mejor le dieron los 27 vieron que quizá ya se le había ido de las manos y que si la niña despertaba, se iba a dar perfectamente cuenta de todo lo que habían hecho y ya hablaba más. Sí, la serie lo culpa baja a él. Yo creo que el tema de Anticama fue el motivo en el caso Madeline y Gloria Martínez. Puede ser. Gloria Martínez también, otro caso que Tela, ¿eh? En la cabeza pensante y a la ejecutora, a mi parecer, podría ser. Totalmente podría ser. En enamoramiento, dependencia emocional y económica también. Aquí no, aquí hay otra cosa. Él estaba obsesionado, por eso no aceptó al amante y le hizo daño con ella a la hija. Lo he pensado también. Hay muchas mucha teorías. Es que hay, hay muchos comentarios, no me esperaba tanto. <laughs> Perdóname un momento, fui leyendo y lo de la mente calenturienta, porque si sospecha del padre está mirando diferente a la niña, no defiende a Alejandra la del padre. Vale, ahí, gracias por haberlo dicho. No os habéis dado cuenta, imagino que sí, porque la frase es muy concreta. Pero Rosario tanto cuando está en el calabozo, que la están escuchando, como en el juicio, dice lo mismo. Lo de una mente calenturienta. En el calabozo se lo dice a Alfonso, tu mente calenturienta nos va a generar muchos problemas, y en el juicio dice que solo una mente calenturienta podría malinterpretar esas fotos. Entonces hay que... Yo creo que ahí Rosario estaba diciendo algo sin decirlo totalmente y evidentemente, coño, mmm, podílo ya, ¿no? Si vais los dos para adelante. Yo qué sé, ¿no? Ya que más daba decir que este le daba las pastillas o que este le hacía fotos o que aquella esto, o que aquella lo otro, si se fijáis, se cubrían se cubrían porque después cuando a Rosario le preguntaban oye y los episodios de los mareos de asunta con que estuviera con el padre usted no sabía nada no yo pensaba que era algo normal eh, no 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 puede ser normal un día que te puedas levantar mareado por la causa que sea o mareado por la causa que sea o que te hayas dado un porrazo en la cabeza y estés mareado que hayas pensado mucho vale pero que sea X veces y que X veces coincida con que la niña está con el padre, que es el que te compra, a ti la medicación y aquí no pasa nada de nada de nada. Hostia, no. También es muy raro las cosas como son. Ambos estaban mentalmente muy enfermos. Sí. Los dos tenían razones en su cabeza para acabar con la niña. Sí, ¿no? si razones tendrían que tener, si lo hicieron, motivo. Sí, Ro, pero respecto a Maddy, no digo que la se hacen o no. Accidente que la pequeña se despertase y se hizo un golpe de habitación cuando llegaron con todos vida o al límite. Sí, sí, sí. O sea, que se cayera. De la cama, por ejemplo, y se hizo un mal golpe en la cabeza. O que estuviese sedada y que mmm, vomitase y tuviese algún problema de tipo respiración, se ahogase tal. Que fuera a mirar por la ventana que estaba enfrente del sofá y se cayese. Uf, sí, puede ser, totalmente, puede ser. Hay dos frases claves de Rosario. Si no, porque hay tanta sangre incluso debajo de las losa. Es otra cosa que no tiene explicación. O sea, no hay explicación posible aparte y la única. De cama le pasó algo en el apartamento, se han encontrado sangre de la niña, porque además coincide con su ADN, debajo de unas losas. Que no estamos hablando de una gotita chiquitita de sangre que ha podido ser. No, no, no. Debajo de una losa. Hostia, mmm, debajo de una losa no cala la sangre si tú te has dado un porrazo, te has quitado una postilla, como estaban diciendo, o te ha picado un mosquito y tú la has estampado. Que lo han dicho, ¿eh? que no lo estoy exagerando. Rosario. Rosario era una mujer tratada como una niña tanto por sus padres como por su marido, niña rica con la vida resuelta. Creo que ella vivía en su mundo, pero sabía bien las cosas. Puede ser y hemos visto también muchas veces que las personas que lo tienen todo, en cuanto pierden algo o ven que ya las cosas no están saliendo como que como quisieran o que ya su vida no es el camino de rosas que siempre han tenido y del que han disfrutado, vienen es cuando vienen esas, esas cosas porque son personas que no están acostumbradas a, yo que sé, a tener que lidiar con problemas, a tener que estar resolviendo según qué cosa Han tenido una vida cómoda, una vida que han podido disfrutar sin mayor complicación. Y, y hostia, pues ahora te divorcias de tu marido, el amante te deja, tus padres se mueren. Muchas cosas de golpe, ¿entendéis? Que vuelvo a repetir, que no es una justificación, pero eso es una persona que a lo mejor está acostumbrada a, a tenerlo todo. ¿Puede llegar a, a, puede llegar a, a su límite? Tu mente calenturiente y no te dio tiempo a deshacerte de eso. Eso, FP. Cuando dice no te dio tiempo a deshacerte de eso, ¿a qué se querrá referir? Tipo, a lo que habría dentro del ordenador, a lo que había en la casa de Montouto, a algo que había en el piso de Alfonso. ¿Qué puede ser eso de... Que querían o, o que quería saber si, sabía, si lo había deshecho. Niña Enrique, los baños de la casa no funcionaban, solo uno, le falta dinero para helarlo, muy normal, no, pero tampoco es eso, o sea, si decían que ellos no iban allí. Que iban de giga a Breva y, y demás, yo qué sé. A ver, si el baño estaba tal cual lo enseñan en la serie, hostia, yo también me replantearía si alguien de verdad iba a utilizarlo. Uf, las cosas como son. Pero no tiene nada que ver, o sea, puede tener la, la casa de campo allí y si has ido una o dos veces, por pues limpiar el baño cuando vas y fuera. O si con, te, con que te funcione uno, si sois tres, no sé, no sé. Yo creo que el crimen no ha quedado aclarado en la secuencia de los hechos y el móvil. Es que creo que la serie no lo deja claro porque no lo está, o sea, realmente... El móvil, por ejemplo, ¿vale? Vamos a quitar la participación de uno, de otro, de los dos. Aunque fuesen los dos, no hay un móvil. Por eso yo creo que la serie tampoco ha indagado en cuáles podrían ser los motivos. Creo que ha hecho como un resumen general de mencionarte un poco. La muerte de los padres de Rosario, tema amante, tema discusión con Alfonso, tema divorcio y ya de ahí a mal en peor. Es como mmm, lo que se puede entender como el antecedente, no uno, sino un conjunto de antecedentes para llegar a ese día. Pero el móvil, sí que es verdad que no lo dejan claro, pero es que creo que es que... Es que ¿Cuál podría ser? ¿Podrían ser tantos? En la cámara de la glosenera no se ve bien si está la niña o no. Hay mucho reflejo en el cristal. A ver. Si sí es cierto, se ve rarete, pero si te fijas, se puede ver lo que es la figura de una persona que iría como en el, eh, la parte del conductor y al lado se ve como otro reflejo que no coincide con el de la persona que va conduciendo, por lo tanto no puede ser un reflejo de la ventanilla de la persona que está enfrente, porque además es un, es un cristal, no es un espejo, entonces, ¿me entendéis? Se ve lo de fuera. Pero sí se puede ver como alguien en el asiento, que llegaran a una conclusión que era asunta. Pero para mí sí se ve algo, si no alguien, algo. En el documental, Alfonso pide dinero pesado, no que tenían tanto dinero, pero el dinero era de Rosario. Y si él se separa de Rosario... Puede que Rosario le pasara algo, puede que Rosario no le pasara nada. Él estaba trabajando de periodista antes de casarse con Rosario y creo que poco tiempo después. Pero después de, creo que no estaba, no, no estaba trabajando. Si Rosario es inocente o cualquiera es inocente, eres inocente siempre, Roy. Obviamente no te suicidó, hubiese hecho más oh, o menos algo, tuvo que ver. Hombre, sí sí sí. sí. O sea, si eres inocente, eres inocente y, y lo de, te pegarás toda tu vida diciendo que eres inocente, fuera dentro o en medio. Pero, pff, hostia, verte en prisión siendo inocente, hasta qué, hasta qué límite nos podría llevar a cada uno de nosotros. También te digo, Rosario en la cárcel no estaba mal, hasta donde se ha podido saber por las presas que estaban con ella y tal, no estaba mal, no estaba en un módulo de presas peligrosas, no estaba acompañada de presas que estuvieran a lo mejor pegándola, agrediendo, acosando por haberle hecho a algún menor, que sabéis, todas estas cosas en la cárcel como van. Ella no estaba en ningún módulo de presas peligrosas, ni había tenido problemas, tenía sus funciones ahí en la cárcel, sus caseres y tal. Hostia, ¿por qué te vas a quitar la vida si eres inocente y tampoco estás tan mal, no? O sea, ya había cumplido parte de la condena que más te da esperarte y salir. Y, y si eres inocente, pues disfrutar del tiempo cuando salgas que te han quitado estando dentro siendo inocente. No entiendo tampoco el por qué. Si Dolores Vázquez hubiera hecho lo mismo, por ejemplo, eh, en los cerca de dos años que estuvo, fueron dos años, es que ahora no, no estoy segura. Pero todo el tiempo que estuvo en prisión hubiera hecho lo mismo y después se hubiera demostrado que es inocente. ¿Qué? Ya no se puede hacer nada. Es una persona que ha estado diciendo que es inocente y se ha quitado la vida. ¿Entendéis? Sin embargo, ella no. Luchó por defender que era inocente y al final se demostró que era inocente. Yo creo que no era un ensayo. Creo que Asunta desarrolló tolerancia y cada vez le tenían que dar más para que no se despertara mientras Afonso le hacía fotos y tal. A ver, es cierto eso que el cuerpo siempre tiene una tolerancia y se acostumbra a todo. O sea, si desde primera hora no le das una voz así fuerte que le provoque un fallecimiento y se la va dando, se la va subiendo de a poco, sí que es cierto que el cuerpo como que se va acostumbrando. Y lo mismo ya dijeron, mira, mmm, lo hemos hecho tres veces y no ha podido ser, de esta no pasas. De esta no puede pasar la ocasión. También puede ser. Ahí estoy contigo. Iguales, pero la Guardia Civil no ha podido establecer si del mismo origen las cuerdas por lo de los extremos. Sí, Lara. Tampoco todo el mundo digiere igual y todas las comidas. Tampoco se digieren igual. Eso es muy relativo. También fue Charo chapuza total. Nada justifica matar a una hija. Por eso, por mucho que le hablemos, no llegaremos nunca a esa aplicación lógica. Exacto. O sea, nunca vamos a llegar a entender cómo piensa un asesino, un pedo, un pede o un X, porque no somos personas así. Tenemos empatía, sabemos lo que está bien, lo que está mal, no tenemos fetiches ni fantasías extrañas, ni que sean ilegales, ni estamos mal mentalmente. Entonces, nunca lo vamos a poder entender. Creo que nunca lo vamos a poder entender, pero buscar, no la lógica tampoco, sino un porqué que nos ayuda a conocer, porque es que realmente... Estamos exentos algunos de que nos pase a nosotros mismos, que pase en nuestro entorno, que pase cerca. Está bien conocerlo para saber a lo que se puede volver a exponer uno o cómo puede. Es que, a ver, sí que es cierto que las personas con trastornos mentales y tal, mmm, no se sabe nunca qué es lo que puede pasar. Lo vi en el documental Operación Nenúfar. Vale, yo es que me lo estoy revisionando pero me lo he ido viendo por trocito conforme he ido pudiendo y lo mismo o no he llegado o he llegado pero como estaba haciendo otras cosas se me ha ido por eso gracias por haberlo recordado porque no me acordaba vengarse de ella por la infidelidad a través de la hija podría ser hay padres biológicos que abusan de su hijo no nos debe extrañar exacto o sea si hay padres biológicos madres que paren que les duele parir que han tenido nueve meses a su hijo a su hija en su barriga y hacen eso o sea realmente no nos podemos extrañar que unos padres adoptivos lo hagan ¿Significa que unos padres adoptivos quieran menos a su hijo que uno que lo ha tenido? No. No, evidentemente. Pero si uno que lo ha tenido es capaz de hacer eso, ¿por qué uno que no lo ha tenido? No. O sea, realmente los humanos somos capaces de hacer cualquier cosa, pero no cualquier mente es capaz de hacer cualquier cosa, ¿me entendéis? Por ejemplo, yo, como poder puedo cometer un delito igual que otra persona. ¿Qué es lo que pasa? Es que yo lo veo como un delito, lo entiendo como un delito, o no tengo ese tipo de enfermedad mental, o no tengo ese feticho, simplemente no estoy enfermo y no soy un monstruo. Pero para las personas que sí lo sean, y para muchas que saben que eso está mal, lo harán exactamente igual. Entonces, ¿puede una persona hacer lo mismo que la otra? Sí. ¿Qué es lo que limita a una y limita a otra? Coño, la capacidad de saber que esto está mal, o que esto no se hace, o, o el tener la cabeza equilibrada eh, la situación de que se aporten más enfermedades mentales. ¿Entendéis? El amante nunca fue llamado a declarar el juicio. ¿Por qué no? Es raro. Es raro. O sea, teniendo en cuenta que varios, varios conflictos o varios episodios de según qué cosa tuvieron que ver entre medio con este hombre. Si lo que pasó seis meses antes de una pelea con Alfonso y Rosario cuenta como una prueba, un indicio o algo que nos haga entender el contexto, ¿por qué el amante no podría ir a hablar, aclarar mmm, y que también haga entender ese contexto? Coño, si fue a declarar un montón de gente, ¿por qué no él? Yo siempre pensé que el cerebro fue Bacherra. Puede ser, o sea, yo es el que más lúcido veía porque también es verdad que no estaba tomando ningún tipo de medicación. Puede ser que fuese el cerebro pensante y, y, y Rosario la, la ejecutora del plan, o que ambos lo pensaran y ambos lo hicieran. Es que puede ser, puede ser totalmente. Que no sacaba nada, Alfonso, de tal asunto, solo si la teoría del abuso es cierto. Vuelvo a insistir en el punto vital de que el planeado para ese día no estaba, eso seguro, y a partir de ahí hay que mirar todo. Pu puede ser que no estuviese planeado. Por eso digo, pero si no estaba planeado, no puedes culpar a una persona de un asesinato, porque asesinato es cuando existe una premeditación. Rosario ya había tenido muchos intentos de tal, nadie se pregunta el por qué. Buenas tardes, bueno, buenas noches, Carito. <laughs> A ver, el por qué, pueden ser por muchas cosas. Porque una persona que no está bien mentalmente, que tiene ansiedad, tiene depresión y está con medicación, todos los días que se levanta es una lucha por su propia supervivencia. Sé de lo que hablo. Entonces, ¿habría días que Rosario no tendría ganas de vivir? Muchos. ¿Habría días en los que Rosario tendría más claro que no quería vivir? También. Habría días en los que a Rosario mmm, le entraba un poquito la, la luz de la esperanza y quisiera vivir también. Realmente la cabeza de una persona con ansiedad, depresión y algo así jodido es una lotería todos los días. Si además está con una medicación fuerte o con mucha medicación, os puedo asegurar que es más lotería todavía. Y os digo una cosa. Del familiar que he estado hablando antes, que os he dicho que también tenía algunos problemas eh, de ansiedad, depresión, tema eh, nervioso, tal, que estaba tomando pastillas, es una de las personas más buenas que yo he podido conocer, que, que yo he podido tener cerca en mi vida, ¿vale? Y era una persona que en ese tiempo en el que estaba tomando esa medicación, era mirarla y te miraba con unos ojos de si podía te mataba. Puede hacer tanto daño a la medicación? Sí, estamos hablando de una persona que está tomando mmm, 10, 15, 20 o cinco pastillas al día en los tramos horarios que queráis para aplacar su mente y a saber si la placa no la placa, si le cambian mil veces la medicación, eso cómo puede funcionar? Que fueron los padres está claro. Lo que no se sabe es si la asesinaron o fue un accidente o lo simularon también. Ay, mira, ay, de verdad. Mm, mira, comentarios como el tuyo, Manuel, mm, sobran. De acuerdo, te puedes ir a otras plataformas donde le puedes decir a la chica lo que quiera, a la, la chavalas lo que quiera, pero aquí te has equivocado de canal. Un saludo. Pruebas no hay ninguna, lo dice la sentencia, hay indicios, exacto. Yo estoy más por la sobredosis y ocultamiento que por un asesinato como tal. Sí. Por, por un homicidio o okay, que ese día joder quisieran hacerlo al bueno no, no, no que quisieran hacerlo sino que pasara una cosa y después entendé ya dijera mira mmm, antes de que vuelva a hablar o antes de que esto se alargue más o lo que sea cor cortamos por lo sano buenas noches Susana bonita es probable que te llego <laughs> No te preocupes, bonita, sabes que esto se queda por aquí resumido, ya tú lo ves tranquila y con calma, y me vas diciendo. ¿Y la sobredosis para qué es? Para asesinarla. Joder, también. O, o para lo que, lo que hemos estado comentando antes, para mirarla con otros ojos, para mmm, hacer según qué tipo de cosas. Que puede ser, si es que puede ser todo, si es que después de todo lo que vemos diariamente, por desgracia que ocurre, Puede ser cualquier cosa, si es que realmente puede ser cualquier cosa. Y evidentemente tiene todas las papeletas que fueran los padres y, y lo repito, que, que en eso me mantengo y que no vengo a ser abogada del diablo. Pero hostia, me han salido muchas dudas. Bachera era un, de, un dependiente económico de Rosario, exacto. A Jeffrey <laughs> puede ser también, ¿eh? que lo hicieran para que no hablara. También es probable. Buenas noches, buenas noches, Ale. ¿Qué pasa? Tenía mucho más que perder quienes estaban fuera que él. Exacto. O sea, él ya estaba en prisión. A él ya le habían pillado sus pruebas y sus cosas contra él. Es más, él incluso a lo mejor, con el dinero que tenía, las influencias que tenía y todo lo que iba a soltar, ¿quién no te dice a ti que lo hubieran dejado libre antes o que lo hubieran hecho así algún tipo de trato de favor? Mira, por ejemplo, con o. J. Simpson, ¿no? Machera no se beneficiaba con la muerte de la niña, Rosario tampoco. Uf, pero y entonces el móvil, el por qué, qué motivo llevan a unos padres en conjunto a hacer eso con su hija. Buenas noches, Ale, qué grande eres, maquinote. Las fotos que le hacían a la niña no eran muy normales, la verdad, y se veía que los padres eran muy oscuros. Sí, sí, el padre, la madre o ambos. Porque aunque las tomase el padre, si la madre estaba presente, hostia, también es raro que tú dejes que le hagan esas fotos a tu hija. ¿No? O como dice ella que dormía con él o que se duchaba con él. Mira, con 13 años, mmm, hombre, no todas las niñas son vergonzosas, pero hostia, estamos hablando de que con 13 años, mmm, ¿me entendéis? Ya vas sabiendo un poco más el tema del cuerpo humano, vas diferenciando entre un hombre y una mujer, mmm, vas teniendo un poquito más de pudor en según qué cosa. ¿Sabes? Y vas a dejar que tu padre te ponga la fraga o te vas a duchar con él porque decían que había ADN del padre en eh, la ropa interior de la niña. Joder, es que eh, son muchas cosas. Hola, Carlos, buenas noches. Nada, esa foto la explicó la maestra en el juicio. Llevan todas las clases vestidas y desde por la mañana habían actuado en la escuela. Sí, el vestuario. Pero creo que nada se refiere a, a a la... a cómo está puesta, a, a la pose en la fotografía. Buenas noches, Ato. Qué alegría verte de nuevo por aquí. Tú sí que lo eres. Aquí apoyando al canal de Ros Siempre. Un abrazo, vale. <laughs> Para mí, que Alfonso la quería. Confusión, le dieron doble dosis. Me dice, pues, me y murió. No, pero no se pudo golpear y morir. Porque en teoría, en la autopsia no se encontró ningún golpe, ningún hematoma, nada que hiciera hincapié en que a la niña la habían golpeado se había caído. Nada. Nada. Lo único que encontraron fue las pastillas el tema de las cuerdas, tanto en mano como en pies que por, por las señales que dejaron creo que decían que estaba con vida todavía por la por la irritación que tenía y y, y, y creo que ya está, que no tenía ningún tipo eh, de agarre fuerte sabes, como haberla intentado retener por la fuerza, con las manos me refiero, o haberla golpeado no, 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 en la, las cuerdas y poco más ¿Y por qué le daban las pastillas? Hombre, un fin tiene que tener. No se me ocurre el, 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 el por qué si no es con un fin oscuro, ¿verdad? Cualquier cocina almohada de alguien puede tener saliva suya. Más si era una casa que solían ir. Ahora, lo que yo no sé si se puede diferenciar entre esta muestra de saliva lleva aquí, por ejemplo, un año, seis meses o tres meses, a una que es reciente. Eso se, se puede llegar a saber. Sistema nervioso central que te queda sin respirar. Uh, a ese no hablo de la foto de disfraz, sino de la mirada perdida de la niña estaba drogada y se nota en la posición de la mano hay en el sofá. Míralo. Bueno, eso creo que dijeron que hubo médicos y tal que analizaron la fotografía y decían que iba como un poco, sí, que iba como drogada o anestesiada algo así decían. Es que no era su hija biológica. Alfonso la podía ver como su mujer, no como su hija así, o no como su mujer, sino como un tipo de fantasía, como un tipo de juguete, de objeto. Es que en una mente de una persona así, no te digo la de Alfonso ni la de X, sino en una mente así, hostia, qué oscuro, qué turbio todo. No, creo que no vamos a llegar a ninguna de las 56 personas que estamos aquí a llegar a una conclusión de, ni de ningún tipo en ese sentido. Porque es que no seríamos capaces en la vida. Esas fotos no significan nada. A veces los adolescentes ponen caras raras y si están casados esas fotos se molestan. Ya, pero el contexto, claro, te hace pensar también lo que es. O sea, lo que es. Te hace pensar lo que, lo que más o menos se ha ido formando, ¿me entiendes? Fíjate en los ojos y caída de manos. Si es verdad que la niña se enteró, vamos a quitarla de medio. Si la... Ni la mafia se ha tanto. Es que es mucha tela. Incineraron enseguidas a los abuelos. A Asunta también, ¿eh? A Asunta también. Entiendo lo que dice, pero tal vez estaba cansada. Por mí cansada que estuviera lloviendo el tema de mareo. Utilizaron a Asunta para luchar ego contra ego, debido a su fuerte carácter respectivo. Aparte de esto, no sé quién ha acabado con su hija, pero ambos desde luego ayudaron en ello. Yo creo que sí. Para mí, casi el mentalmente le dio quizás ya estaba las pastillas en el puré echada y sin saberlo echar otro montón. Sí, sí. O les dio, le dio uno y después le dio el otro sin saber que en uno lo había dado. Pero claro, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y por qué coinciden? Porque, claro, si Rosario sabe que asunta está siendo drogada por Alfonso. A ella también le tiene que estar dando igual que ocurra eso si sigue dejando a la niña en casa del padre. ¿No? Porque si tú eres consciente de eso y aún así lo sigues dejando que eso ocurra, hostia, mm, es que no tiene justificación ninguna, ni para irte de fiesta, ni para irte de copa, ni porque la niña sea... Es que me da igual, ¿sabes? Yo qué sé, si el niño te estorba, mm, no lo hubiera tenido, Ahora no te lo comes, pero no lo drogues. <laughs> Los padres murieron con siete meses de diferencia. Los padres se... 88 más 78. Hay más de un caso en el que personas, matrimonios que son muy mayores y llevan toda la vida juntos, hostia, mmm, fallece uno y al poquito fallece el otro. O bien por la pena, o bien por depresión, o bien porque llevan 30, 40, 50 años con esa persona y no pueden vivir con su pérdida, que puede haber sido Rosario. Sí, como poder puede ser, pero sí es cierto que yo eso lo he visto, por ejemplo, en el caso de un amigo personal que, que le falleció su, su abuelo y al poquito le falleció su abuela. Pero al poquito, al poquito también. Creo que fue en cuestión de un año, menos de un año. Para mí está claro que la niña le sobraba. Puede ser, puede ser también. Buenas noches, David. Creo que te acabo de leer ahora por primera vez. 27 es doble dosis, ya 13 es mucho, o sea, no, sí, 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 o sea, no hay excusa ni justificación para darle ni 10, ni 13, ni 15, ni 20, mucho, ni 27, ni 30. Uf, eh, no hay justificación, no hay un por qué. Tú no le das 27 pastillas a una persona porque sí, porque sí, no, no. Uf, tiene que ser por algo. Yo he tomado orfida durante tiempo y te puedo asegurar que no tienes ganas de nada. Por, por eso digo. Por eso digo, y si se suma eso con una situación personal complicada, con una situación matrimonial complicada, con un trastorno mental que estás teniendo, la depresión en cada cabeza se vive de una manera muy distinta, muy distinta. Uf, es que es muy complicado. Eso es lo bueno de debatir porque creo que así todos como que podemos... Ya no estar de, más de acuerdo o menos de acuerdo en una opinión, porque es lo bueno de los debates y, de, y que hablemos tantas personas, pero creo que sí aprendemos, eh, no, no sé, a lo mejor a, a, a desgranar o a ir viendo que sí o que no, o incluso nos van surgiendo preguntas nuevas o teorías u opiniones que no habíamos tenido antes. Mis padres murieron con cuatro meses de diferencia, pero claro... Con unos diagnósticos, cáncer y insuficiencia cardíaca, los abuelos estaban bien y de repente murieron. Estaban bien, no tenían nada, 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 de nada, de nada. En plan, eran unas personas mayores sanas. O sea, es que si estaban totalmente sanas y de buenas a primeras mueren los dos con siete meses de diferencia, verá, ya eso sí me parece un tantito extraño. El otro día en mi ciudad murieron dos hermanos mayores, uno al día y el siguiente al otro. Ya sabes los efectos que te dan, te duerme yo tomaba seis al día. Claro, vas como media dormida vas. Eh, no, no tiene. No es, al no estar bien mentalmente, ya sea ansiedad, depresión y estés tomando una medicación o no, mira, eh, pierde la noción del tiempo. No sabes en qué día vives. No sabes ni el día, que es de número, ni de semana. Eh, tu percepción del tiempo es totalmente distinta. Mm, te pueden decir 20 veces lo mucho que te quieren que tú jamás, en ese momento, como está tu mente, vas a creerte que te quieran. ¿Entendéis? La mente puede llegar a ser nuestra peor enemiga, por eso hago hincapié en que nadie está exento de que su mente algún día le haga el clic para mal. Rosario no ejercía de abogada, solo estudió vivía del patrimonio familiar, eso es cierto porque el buffet era de su padre, ¿no? Y ella no llegó a ser abogada como tal, o sea, no a hacer, a ejercer como tú has dicho, a practicar la abogacía, no llegó nunca, ¿no? Saludos, Isa, a tu hermosa tierra. Buenas noches, bonita. Bueno, por allí creo que es el mediodía. Buenas tardes. <laughs> Pero a fue un shock la infidelidad, porque renunció a la paternidad biológica a favor de ella para que no pudiera. Y luego hace eso poniendo los cuernos. Es que es complicado todo. Fue un shock para él se quiso vengar. Carcaño está en prisión también solo con indicios. Bueno, Carcaño sí dijo que, que, que golpeó a Marta, ¿no? Creo que es que si lo mencionó. Carcaño confesó, y además supiso encontrar encontraron sangre de Marta. Pero asunta ya a meses drogada no fue un acto de tal. Eh, claro, no, no puede ser algo voluntario. O a lo mejor sí, a lo mejor dijo la niña, mira, yo sé que mi padre todos los fines de semana me está dando esto, pues yo me voy a tomar tanto, que no lo creo, ¿vale? Pero a lo mejor dijo, pues yo me voy a tomar más y se acabó. Mente calenturienta también puede significar que tenían un plan para afrontar el hecho y sin embargo ella estaba ya retenida, que el plan si eran detenidos lo tenían pensado y no estaba saliendo bien, no les salió nada bien. Cuando Rosario dijo tus jueguecitos y mente calenturienta eso tiene que ver con algo sexy, estoy de acuerdo, o sea mente calenturienta no hay ninguna forma de interpretarlo más allá que que con algo de, ese, de esa índole. Se pasando dos y me refiero a la en inglés a, a Madeleine. Uf. Se claro, sí, también se podrían haber pasado con la dosis y que, y que se produjera el fallecimiento de Madeleine y, y claro, que los padres después se vieran con la necesidad de ocultar el cuerpo. A lo mejor se referían a las fotos X, sí, sí, a los medicamentos, pero claro, eso no significa necesariamente que se lo dieran a ella. Yo creo que Alfonso creía que se iba a llevar algo de la herencia y no fue así. Sí, acostumbrado a lo mejor a vivir de Rosario, ¿no? Ninguno de los dos sacaba de beneficio de la muerte de su hija, eso también es cierto. Porque si Alfonso, por ejemplo, mmm, se lucraba de la niña en el sentido de la drogo y la miro con otros ojos y tal y cual y para acá y para allá, ¿para qué la matas? ¿no? Si forma parte de tu fantasía, digamos. Al contrario, perdía el poder sobre Rosario. ¿Alguien sabe? Eh, sí, exacto. Co Buenas noches, Carmina. Sí, fue así, fue así en la cárcel, eso es. Buenas noches, saber bonita. ¿Y el móvil del crimen cual? No tengo ni idea más. Ni idea. Y ahora que abrí la posibilidad, sí puedo llegar a pensar que tal fuese para Rosario. Si sí me cuadra más, intentar hacerle daño a ella con los asuntos. Sí, y que después se vieran los dos con la situación, intentaran resolverla. Ella quería librarse de la niña para no estar unida. a Alfonso está libre con su amante. Dentro de que era una enferma. Y era un dependiente económico. Sí, también puede ser. Eso es. Ella era una. Buenas noches, disidente. a encaja que esa noche fuese para Rosario y no para la niña. Sí, que quisiera. Que quisiera dañar a Alfonso a, a Rosario. Y sin querer se la tomase. Se, se tomase asunta o. José, ¿qué tal? Creo que ambos no sentían asuntos como hija. La niña creció Alfonso la traía sexualmente y los no, o sea, no defendía porque no sentía como hija, incluso. Sí. Sí. Y además, en la adolescencia, que es cuando también eh, los hijos nos ponemos como un poco más reverde, como que. ¿Ay, qué ha pasado? Hola. ¿Me escucháis? Creo que se me ha quedado el móvil sin batería, que es mi cam. Así que os voy a ir leyendo. Eh, os voy a ir leyendo. Ay, que se me ha quedado muy sin material, lo siento, chicos, pero me escucháis, ¿no? Ok Gracias por la explicación, puede ser posible. Yo creo que ambos sabían que estabas unitando. buena Teresa. Creo que fueron ellos. Yo también, chicas, humilde opinión entre todas vuestras válidas ideas. Sí, 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 aquí estamos opinando, teorizando y demás sin que ninguna opinión tenga más razón o más veracidad que la otra porque estamos debatiendo y tal, pero es interesante intercambiar por los puntos de vista y todas esas cosillas. Yo soy sanitaria, la gente piensa que te puedes echar trituradas y no darte cuenta, las pastillas saben fatal y amargan las comidas, no podía ser para Rosario sin que ya se enterase. También. Ahora, llegó tarde también, y si la niña descubrió que habían matado a su abuelo y lo iba a contar, eso han llegado a decir, Carmina. Que pudiera ser así. Para mí el problema son los jurados populares, que en caso de asesinato no deberían permitirse. También es que la prensa hizo lo que hizo, se filtró muchísimas cosas. Mm, eh, ya se hizo un juicio antes siquiera que, que, que hubieran terminado la investigación o que hubiera algo más. Mm. En este caso me lo sé un poco mejor, en mi opinión no hay absolutamente ninguna prueba que sin duda alguna les pueda condenar, exacto, no hay una evidencia. Otra cosa es que no hay evidencia y no hay ansios, no, no tienen una cosa que ver con la otra, puede ser que hayan evidencia, no la han encontrado, hay sido más listos ellos que los demás, pero no la hay. Los barbitúricos sedantes pueden causar depresión respiratoria, pero no es lo mismo muerte por sofocación que la causa según la autopsia, ¿vale? Gracias por, por la explicación, chica. Tiene la teoría de que no si fuese para Rosario y no para la niña. Perdón, sus indicios en realidad fueron realmente. Perdón, ni sus indicios en realidad fueron realmente ellos. Claro, es que esto es como todo. Si no fueron ellos, ¿quiénes fueron? Si se ve a la niña con la madre, aparece esto en la finca. Uf. Llega Rosario con la hija, le ve. La ve mal, cree que la toma de vida. No tiene ninguna desaparición y el crimen. Me fue que para tus intereses. Eh. Os voy leyendo, vale, perdonadme que se me ha ido la cámara y lo mismo estáis pensando que, que estoy pasando o algo, ¿eh? estoy aquí. A Rocío le estorbaba asunta, no, por favor. A Rocío no. A Rocío, a mí no me metáis, por favor. <laughs> Buenas noches, Dey. Eh, imagino que habrás querido decir, Rosario. Te oímos, te escuchamos. Gracias, gracias. Es que creo que se me ha quedado el móvil sin batería, lo siento mucho. Radio Rojo. <laughs> Esto se acaba de convertir en un audio podcast. Pero eh, <laughs> no lo mismo, incluso mola más, ¿eh? Hacerlo, hacerlo así, en plan, podcast tipo Radio, Radio Nacional. Pero no, no, mmm, ya creo que se me ha acabado la batería. Tenía un. 80, un 90, pero, pero se me habrá gastado, es que gasta mucho cuando pongo lo de la CAM. La realiza la sentencia, fue a mediodía a casa del padre, exacto. Ese mediodía está comprobado que Asunta comió en casa de su padre. Y, y la, la, las pastillas iban con la comida. Entonces, volvemos al punto en el que da la casualidad, que no es casualidad, ¿no? Pero mmm, que Ay, que es que se me ha ido. Ah, que se me ha ido. Perdonadme, es que estaba leyendo otro comentario. Eh, eso que da la casualidad, que en realidad no es casualidad, ¿no? Que todos los episodios de Mario de Asunta se dieran después de haber estado con su padre. Entonces, claro, da la casualidad que el día en que fallece viene de comer con el padre. Hostia, es que a ver, mmm, yo lo entiendo también. No sé si es que el juez, por querer ser justo e impartir justicia antes o por querer ser precavido, sentenció antes de tiempo. Pero lo que sí está claro es que hubo un conjunto de factores que, que no ayudaron a. Porque, a ver, si ellos eran culpables y lo podían demostrar como tal, aunque no hubiera evidencias concluyentes o, o indicios concluyentes eh, y fuesen circunstanciales, pero, coño, el jurado popular tiene una lógica. Si tú me dices, a mí, la niña ha estado con la madre, aparece aquí, allí, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto, yo puedo pensar perfectamente mmm, que ha sido ella. ¿Vale? Porque al fin y al cabo me lo estás dando todo, de una manera en la que yo lo puedo llegar a entender. Pero si tú a mí ya me has dicho antes de que yo vea las pruebas que tú tienes, que los padres tal, que los padres cual, que el padre hacía esto, que el padre consumía eh, mmm, vídeos de carácter íntimo, de personas chinas, eh, de inocencia, de. ¿Qué decían? De expresión, de expresión, perdón, cándida. Ay. Joder, pues que a ver, es que a mí me lo ponen por delante y lo mato, pero claro, que es que es lo que me están diciendo, diciendo antes de llover. ¿Me da alguna imagen si puede? <laughs> no, no mato, creo que vamos a, vamos a, a ir cortando un, por aquí ya creo, ¿no? Porque es domingo, mañana tenemos que madrugar, me he quedado sin batería en el móvil. Mm. Y además ha estado muy interesante el debate y creo que, que ha estado bien, ¿no? Por no extenderlo más porque al fin y al cabo es duda tras duda tras duda. Más lo hice la sentencia, pero nadie estaba allí para verlo, lo dijeron ellos, pero es solo su palabra. El jurado popular en España no está preparado para casos complejos. Esa es mi opinión. Es cierto. Para casos complejos no está preparado, pero si le sumas que a ese caso complejo se le ha eh, puesto ya en el escaparate, antes de una opinión o una imagen. No ayuda tampoco, o sea, realmente no se está impartiendo un juicio objetivo, porque tú ya vas con la idea que el padre drogaba a la niña para hacer lo que fuera y nada bueno, y que la madre era una loca, que comía, tomaba pastillas, que no sé qué, ¿sabes? O sea, tú ya vas con esa imagen en la cabeza, tú no vas a pensar que son inocentes. O sea, yo eso también lo entiendo. Pero ¿quién dejó a la niña en el camino? Nadie vio nada. No, no, yo creo que es que a la niña no la dejaron en el camino, sino que se la llevaron a motoduto. Su palabra y la autopsia. Se llegó a decir que no hablaba porque protegía a alguien del narcotráfico. No, pero yo no creo que, que este caso en, en concreto se extrapole a tanto. Lo veo mucho más sencillo eh, en ese sentido. Buenas noches a todos. Buenas noches, disidente. Un besote desde Málaga, precioso. Un besote, bonita. Decidme qué os parece. Lo vamos dejando ya por aquí. Creo que ha estado, que ha estado bien que, uh, que ha estado bien el debate. Creo que, que hemos tenido todos opiniones muy, muy diferentes en muchos aspectos, pero lo, lo bonito es poder compartir todas esas opiniones pues como hemos hecho nosotros, de una forma respetuosa, intercambiando puntos de vista y opiniones. Nuevamente, quiero hacer hincapié no podemos resolver nada, ni arreglar nada, ni hacer una cosa, ni hacer otra, pero está bien que utilicemos pues estos, estos directos o estas charlas y demás para hacer un poco de retrospectiva, ver a lo mejor en qué nos hemos podido equivocar a la hora de plantar un pensamiento, una idea, o, o, o si con el paso del tiempo, después de ver X cosa y ahora ver otra y que se asienten las ideas que teníamos, los datos, pensamos de otra manera. Creo que eso es lo interesante y lo bonito. De los debates y, y de las charlas y, y de hacer este tipo de cosas, siempre desde el respeto y de una manera, pues, pues respetuosa y, y, y sin ir a la carnaza, ni a lo morboso, ni al amarillismo, nada, evidentemente. Buenas noches y gracias a todos. Buenas noches, Hamar, por estar por aquí. O sea, buenas noches y muchas gracias. Perdón, que ya no sé qué digo. Pero se si había restos en el estómago, ¿cómo es posible que la había caminando dos horas después de supuestamente digerir por y no haya digerido? Muy interesante, Rosa, muy bien que, per que permitas todas las opiniones. Me ha encantado. Claro que sí, aquí todos tenemos, todos tenemos voz, todos tenemos una opinión que necesariamente no tenemos por qué compartir, pero sí respetar. Yo puedo estar de acuerdo en una cosa y menos de acuerdo en otra, pero tu opinión es igual de válida que la mía y viceversa. Partiendo de la base que creo que. Coño, pues todos somos personas eh, que pensamos, que llegamos a opiniones y a ideas lógicas y que aportar distintos puntos de vista está bien. O sea, eh, eh, es como se aprende y es como muchas personas pues transmiten sus pensamientos, sus opiniones eh, y, y puede ayudar a otras a pensar de una manera o de otra. Muchas gracias por este directo, preciosa. Ha estado muy interesante. Muchas gracias, FP. Me alegro de verdad que, que os haya gustado. Sabéis que es el primer directo en YouTube que hago yo sola, porque casi siempre hemos hecho o las charlas de debate con Fati o cuando hemos entrevistado a Miriam, que casi siempre ha sido en directo. Y no sabía yo muy bien cómo me, no cómo me iba a desenvolver, porque yo tengo poca vergüenza. <laughs> Para esas cosas, pero mmm, estaba así un poco más nervioso porque yo decía: Joe, si es la primera vez que estoy sola en el directo, no sé cómo va a salir, no sé si voy a poder llevarlo todo yo, pero mmm, he estado muy contenta, me he sentido muy a gusto y, y ha salido todo fenomenal. El jurado iba a cualidad de culpabilidad, ¿por qué se hizo ese machaque previo? ¿Por qué se le da más credibilidad que encontraron en el cuerpo de otro paisano que caminaba diario? Nada, exacto. Nuevamente, eh, tiene que ver la prensa y nada. Y nada para que ayude, ¿me entendéis? Porque en el caso de Madeline pasó lo contrario, la prensa se unió para ayudar y favorecer a los padres, en este caso fue al contrario. ¿Está mejor una cosa que otra? No. Lo único que eso nos tiene que hacer ver y entender y comprender es que la prensa, las primeras horas de una investigación, hace y deshace cuanto quiere para bien o para mal en función de a quién le convenga defender o lapidar o, o de los intereses. Muchas gracias a todos y saludos. No olvidéis darle like y compartirlo para que esta familia siga creciendo. Muchas gracias a todos. Eso es, echarle cuenta a Ato que es un tío muy sabio. Si os ha gustado, porfa, eh, un like, un comentario, en diferido, lo que sea, no cuesta nada, ayuda muchísimo al, al canal para que lleguemos a más personas, porque el algoritmo de YouTube funciona así, que no lo he inventado yo. <laughs> y, y somos más y podemos debatir más personas con nuestro punto de vista. No sé, a mí me gusta que la familia crezca. Siempre mola verte, Rob. Muchas gracias, Teresa. Gracias a todos, Exacto, muy bien dicho. No no sé qué es lo que había dicho antes, pero exacto, pues estupendo. Me alegro que concuerde. <laughs> Nada familia, eh, voy a ir cortando ya, ¿vale? No porque no esté interesante esto y no porque no me quedase yo más tiempo con ustedes, sino porque son las 11 menos 10, entiendo que tendremos que hacer cosas como cena y eso. Mañana es lunes, madrugamos <laughs> muchas personas <laughs> y, y bueno, ha estado muy interesante y creo que, que no está mal dejarlo por aquí. Te mando besos, ro, preciosa, bendiciones, guapo, igualmente Jorge, bendiciones para tu preciosa tierra. Muchos besitos. Carmina, otro corazón grande para ti. Nada, familia, un placer, lo repito y lo repetiré toda la vida, un placer haber estado con vosotros, que paséis muy buena noche, muy buena tarde, dependiendo de dónde me estéis viendo. Eh, lo dicho, mmm, podéis dejar después vuestros comentarios, si os surge cualquier otra cosilla, lo dejáis en diferido que yo os voy a estar leyendo. Eh, y nada, muchas gracias por haberme acompañado en el directo, por lo bien caído todo, por haber tenido un debate. O, o un intercambio de opiniones tan respetuoso y tan maravilloso. Eh, muchísimas gracias, la verdad. Estoy muy contenta. <laughs> que la prensa se inclina según quien sea o no, exacto. Eso es, en función de quien le convenga. Dulces sueños para ti también, Carlos. Gracias, buenas noches, buenas noches, Erevo. Nada, os mando muchos besitos. Eh, Perdonadme que se haya ido la cámara y que hayamos pasado de modo directo normal con cámara a modo podcast, pero estas son las cositas que pasan <laughs> espero que igualmente pues lo hayáis disfrutado, repetimos otro día, pues sí, pues sí si queréis pues me vais dejando a lo mejor por los vídeos, por lo que sea, eh, eh, otra serie que hayáis visto en Netflix o en cualquier otra plataforma que os haya gustado, así de, de algún caso que esté bien y podamos ver, yo me he visto una o dos porque la verdad eh, me vi en su día al cáser y Cuál fue la otra que no me moró de Netflix, mm, no me acuerdo. Hubo dos o tres que vi de adaptaciones y no me gustaron nada. Eh, he visto esta porque tenía muchísimas ganas, por lo tanto no sé si hay alguna más buena. Si sí, hay, pues me la dejáis y hacemos otro directo de esto. Nada familia, nos no entretengo más. Muchas gracias a todos por todo eh, y nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo. Un besito muy grande, un abrazo más grande todavía. Que descanséis mucho y os quiero más. Adiós.